Buenas tardes y bienvenidos a la clausura de las jornadas de voluntariado Conciencia Siglo XXI. Cedo la palabra a la diputada de Familia y Ciudadanía, Mercedes Alonso. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sala del ADA. Y no pueden ser mis primeras palabras otras más que para agradecer a Pablo el que haya venido, Pablo Esquivel, a que haya venido a presentar estas jornadas de voluntariado de conciencia del siglo XXI. Desinteresadamente es periodista, un gran periodista y además experto en PNL. Y pueden decir, ¿qué va a decir la diputada que además lo trae aquí? No, reconocido además en la sociedad de la provincia de Alicante e incluso yo diría de fuera también. Así que Pablo, muchísimas gracias por colaborar con la Diputación y colaborar con el voluntariado de la provincia de Alicante. Y desde luego, muchísimas gracias. Gracias porque se ha pegado un madrugón. Antes cerró fechas porque dijo sí desde el principio a venir aquí ante la llamada de la Diputación y a venir a hablar del voluntariado en la provincia. Pero además, como lo conocemos a él, de forma práctica, de forma clara, hablando sin tapujos y diciendo lo que siente y lo que ve. Y eso es lo que queremos que nos digas y cómo se puede colaborar y cómo se puede ayudar a los demás. Este experto en la materia que tiene tanto que decirnos y que nosotros podemos aprender tanto de él. Gracias también a la nueva Asociación del Voluntariado por la labor también desinteresada que ha estado realizando y la colaboración con la Diputación. Gracias, María. Y bueno, sin más, lo importante viene después. Así que gracias por su presencia, gracias a los que nos han estado siguiendo desde la primera jornada que hicimos en el mar. Y bueno, pues a disfrutar y seguiremos realizándolas en este año, seguiremos organizando, ya estamos pensando a quiénes traeremos y esperamos contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Reseñar que este evento finaliza hoy, pero mañana va a tener continuidad en el proyecto de la nueva Asociación del Voluntariado. Voluntariado, cooperación, servicios, personas. Lo cierto es que el movimiento de conciencia es global, como bien refleja Mañana, un documental rodado en 5 continentes y que relata, digamos, 5 continentes y que representa. Que transmite esperanza en todos los niveles, económico, educativo, ecológico y social. En resumidas cuentas, nos enseña que una vida alternativa es posible. Poniendo el foco en los medios de comunicación, igual que yo tengo la suerte de escribir en el diario de información sobre bienestar, tengo colegas de profesión como Arnau Benlloc y Borja Vilaseca que realizan una labor magnífica de divulgación. Lo cierto es que este tema se está abriendo paso poco a poco y para mí es una gran noticia. Porque si la vida fuera solo como la representan los telediarios, sería para bajar la persiana. Por eso creo que uno de los retos más bonitos que hay en la actualidad es el autoconocimiento para vivir mejor. ¿Cómo se hace esto? Pues quizá el protagonista de hoy nos pueda dar algunas pistas sobre ello. Emilio Fiel es explorador del alma, que viene a hablarnos de vida espiritual y de espíritu de servicio. Es autor de 25 libros, asegura tener 33 años. Cumplirlo los he cumplido. Y dice que es menos abstracto que el Quijote. Entre algunas de sus reflexiones podemos encontrar que eres libre de lo que amas y esclavo de lo que rechazas. El enamoramiento es una gripe peligrosa que solo dura 3 meses. ¿Y quiénes son los principales maestros? Esto no, Es que esa cita sí se queda muy colgada, El enamoramiento frente al amor. El enamoramiento es una cosa breve y el amor es una cosa amplia y duradera. Es un aliento del alma, es otra cosa distinta.
Bueno, ¿y quiénes son los principales maestros? Los ex, todos aquellos con los que hemos tenido líos. Yo, ¿cómo la sueltas? Quizá queriendo hacer un poquito de humor, ¿no? Y tanto. Pero bueno, yo lo que pretendía con esto, yo sé que son titulares, como periodista que soy, son titulares, para profundizar, tenéis al protagonista de hoy, el maestro Emilio Fiel. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes también a quienes nos han recibido, la Diputación, a Mercedes, a Elvira, a todos los demás que estáis aquí, a María, a Tomás, a los que conozco bien y desde hace mucho tiempo, y ahora pues a las nuevas gentes que estoy conociendo, a las nuevas generaciones que vienen por ahí. A la poner el modo avión, por favor, vamos a despegar, suéltense los cinturones y que no se oigan los teléfonos. Dirigí una comunidad muy grande, la más grande de Europa en aquel tiempo, se llamó Arcoiris en Navarra, en Barcelona y sobre todo en Tarragona, Alcover. Allí llegamos a vivir 150 y a veces hasta 200 personas. El núcleo central pues serían como 120, muchos niños. Aquellos eran los pasos iniciales o quizá incluso superiores del voluntariado. Había una caja común, todo lo que se recibía, había 2 docenas de instructores, algunos ya son conocidos y tienen fama por sí mismos, como Fidel Delgado y otros muchos que están por ahí. Y todos trabajaban de forma desinteresada. No había nada como beneficio personal. Las máquinas eran de todos y yo no tenía firma en las cuentas. 9 mujeres dirigían aquello durante muchos años y de alguna forma se vivió una etapa de voluntariado de entrega total. Claro, no había muchas cosas en el país. Todo había que centrarlo hacia allá. Eran los años 77, 78. Y por allí pasaron unas 50, 60 mil personas, quizás otras 40 mil más en los cursos que se dieron en provincias, un conjunto de unas 50 comunidades en otras partes de España, no dependientes de Arcoiris, pero vinculadas al movimiento Arcoiris y a los que se les ayudaba con la visita de los instructores. Esos eran los prolegómenos de algo que era una entrega enorme, total, pero en un número muy pequeño de gentes, que ahora se ha convertido en una explosión real, en una nueva toma de conciencia, en realmente un salto cualitativo. Si entendemos que de alguna forma los pequeños deseos, las fantasías, el yo mime conmigo es la esencia del ego, pues tendríamos que ir hacia el servicio, el espíritu corporativo, el trabajo común, la conciencia de humanidad, que son el perfume del alma, como decíamos antes, el amor que es el perfume del alma. Pues hemos de pasar del ego y de esos planteamientos tan cerrados a planteamientos mucho más abiertos. Y esto se ha logrado ahora en una enorme cantidad de gentes y de personas. Y eso es un cambio real de conciencia en la humanidad. Por mucho que nos empeñemos y que los telediarios se empeñen, cada día esto está mejor. A veces me sorprendo a mí mismo, la verdad. Una frase tan sencilla, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos problemas? Sí, pero hemos aprendido que se vive con poco, hemos aprendido que al final lo que cuenta es la amistad, el amor y el vínculo que tenemos con las gentes cercanas, hemos aprendido que quien juega sucio siempre, y sabemos con quién queremos estar, y sabemos también con quién queremos compartir. Hay voluntarios para todo, para los deportes, para la religión, para la ayuda a otros, para ir a otros países, conocer nueva gente, para ayudar a los niños en el Congo, para tantas cosas, para todo. El voluntariado se ha hecho ya una epidemia que recorre el mundo. Y el voluntariado es un salto de conciencia. Pasar de esos pequeños deseos del ego a ese planteamiento de servicio y conciencia común y sobre todo de respeto y de amor por la tierra y la humanidad es realmente un salto que ya en su mayor parte se ha producido y es irreversible. Más allá incluso de la confusión política que siempre acompaña en estos tiempos y de tantos y tantos intereses cruzados que existen por ahí. De repente hemos dejado de hablar tanto de yo, mime conmigo, de lo que es propio de uno mismo, para empezar a hablar de nosotros, de nuestro destino, del juego que hacemos sobre la tierra.
Entonces lo hacíamos con las comunidades, a full time, todo el día, años enteros. Ahora se hace de una forma un poco más coherente, quizá menos intensa, pero infinitamente más abierta. Y al final, ¿qué queda? Pues los seres humanos. Dentro de poco solo habrá trabajos para relacionarnos con seres humanos. Solo el vínculo humano-humano tendrá el valor de ser llamado así. Lo demás, lo esencial, lo harán las máquinas en su momento. Las repeticiones, los juegos. Al final, cuando uno ve que en una joyería como, se cuentan las historias personales como si se tratara de un psiquiátrico, y una mujer es capaz de entrar y explicar que tenía un novio que le dejó un anillo, que lo acaba de dar para ver si se lo tasan porque no puede quedárselo en casa, pero ahora que ahora está experimentando con un nuevo novio y que esto me pasó a mí anteayer. En un cuarto de hora fue una verdadera consulta psiquiátrica. Pues no, y ahora tal, y ahora pues estoy probando con otro, pero no sé, de todas formas ahora ya este anillo ya no me sirve porque es del otro y entonces quisiera, y empezó y siguió contando la vida. Pues nos damos cuenta que en cualquier servicio de atención al cliente, en cualquier tienda en que hay una persona que está atendiendo a los demás, en cualquier peluquería, eso ya son altos niveles de conciencia psiquiátrica. Eso ya, cuidado, ahí ya se juega con la magia y con la junta de vecinos. Eso ya es, se nos va de las manos. Bueno, han venido aquí personas que han dedicado buena parte de su vida a estas cosas y han hablado con mucha sabiduría. Y yo no intentaré nunca intentar remedarlos, ni siquiera acercarme a cómo han planteado su esquema, su visión teórica, su comprensión de las cosas. Puede ponernos delante de una forma, una visión de las cosas tan distinta de la que hemos utilizado que nos produzca un shock, que nos produzca un cambio interno. Pero no podemos quedarnos ahí. En mi caso, vengo no tanto para hablar de cuál es la estructura de ese cambio de conciencia y cómo hay tantos y tantos caminos del voluntariado, sino vengo a hablar básicamente de los conflictos que establece la lucha de intereses y, cómo no, la resolución de los propios enfrentamientos internos, externos, que se producen en la relación humana, también en el voluntariado. No solo el voluntariado no es un lugar donde todo el mundo aplaude, hay muchas gentes que se sienten perjudicadas por el voluntariado, porque tienen intereses personales, económicos, y de alguna forma entra en crisis, en enfrentamiento directo con sus propios intereses, sino que al mismo tiempo una persona que es voluntaria lleva su vida entera encima. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Mirad, ¿eres capaz de estar 5 minutos en silencio o aún no? Porque si no es capaz, no ha trabajado nada, ni esto. No hay nada, nada, humo. Sin silencio no hay nada. Sin silencio uno no piensa. ¿Creéis que pensáis? Pues uno cree que sí. Lo jodido es cuando uno dice, oye, ahora no voy a pensar. Y eso sigue pensando. Y si yo no quiero pensar, ¿quién está pensando en mí? Una pregunta elemental. ¿Quién me piensa? Pues nada, nadie se hace esa pregunta. ¿Por qué fuera de la tierra está oscuro y en la tierra se ve? Si el sol está más lejos. Nadie se pregunta estas cosas. Anda, qué lío. Bien, yo quiero estar en silencio, pero mi mente no se calla. Entonces, ¿quién mueve el motor de mi mente? ¿Dónde estamos? Ahí empieza todo. Pero no solo eso. Cada uno va con su historia personal, con su sombra. ¿Qué es la sombra? Pues fijaros cómo es la vida. Primero está lo que aceptamos de nosotros mismos. Se llama ego. Se llama lo que acepto de mí. Yo creo ser así. Y esto realmente lo acepto como parte de mis cualidades. Pero hay algunas que no me gustan, algunas que rechazo, otras que pospongo, que nunca quiero afrontar, otras que temo y otras que ni me atrevo a pensar. Y todo eso se llama sombra, por utilizar un lenguaje psicológico junguiano que se conoce y que todo el mundo entiende. Porque este es un planteamiento milenario, no propio de unos siglos, sino de muchos milenios. Esa sombra la llevamos encima y esa sombra dirige nuestra vida. Esa sombra boicotea nuestros proyectos
Y esa sombra también es la que de alguna forma me hace fantasear y me hace encauzar las cosas de una u otra manera en la vida. Esa sombra es más yo que yo. Ella es la que manda. Aunque siempre creo que soy yo, claro. Pero ella se encarga de boicotear tus proyectos, repito, cada vez que no haces caso a una parte de ella. Tus miedos están ahí, tus rencores están ahí. Tu vergüenza está ahí, pero también tus fantasías sexuales, también todo lo que no aceptas, todo lo que te es desagradable de ti. Y todo lo que no te atreves a concebir. Porque no existe solo la sombra oscura. Detrás de la sombra oscura está la sombra dorada, tus dones espirituales, el Dios diosa que tú eres. Ahí está, escondido también. Por eso vivimos como miserables, plantas trepadoras, con perdón de todas las plantas trepadoras, claro. En vez de vivir como verdaderos humanos. Así que ahí empieza la cuestión. Cada uno carga con su propia sombra, con sus mejores intenciones delante, y cada uno carga con su propia sombra. Si tú tienes energía suficiente y tu cuerpo luminoso irradia, salud, eso es salud. Salud es irradiar luz hacia afuera y no hacia adentro. No preocuparse de tus problemitas, me duele aquí, ay, qué moco me ha salido. No, sino dejar esas tonterías que se pasen solas y mirar hacia el exterior. Ese es el juego que tenemos. Cada vez que estamos ahí, cada vez que irradiamos esa energía hacia afuera, tenemos que afrontar una realidad. Y la realidad es que cada acto positivo y luminoso que realizamos lleva su propia sombra. Y no debíamos ser tan inconscientes como para no mirar hacia ella cuando estamos haciendo el bien. Porque la carga que se convierte en oscuridad en nosotros es tremenda. El orgullo espiritual sale por todos los poros de la piel. Yo soy el mejor porque yo ayudo a los demás. Esa tonta frase se puede explicar de un millón de maneras. Cada vez que hacemos algo luminoso, la oscuridad viene cerca. Porque luz y oscuridad vienen juntas siempre. Bien y mal vienen juntos siempre. No es posible hacer el bien sin hacer el mal. Siempre habrá alguien que será alterado por nuestras acciones. Y siempre habrá un juego psicológico de orgullo o de otras cosas que se moverá cuando estamos haciendo un acto de humildad. Así que hay que estar muy atentos. En realidad, ¿qué es esa parte? ¿Qué es el mal? Bueno, pues si comemos, por ejemplo, un ramo de uvas, lo que asimilamos es el bien. Y lo que tendemos a expulsar es el mal. Si no expulsamos, no asimilamos. Las dos son necesarias para vivir. Si vamos de viaje o si está la circulación venosa y arterial, pues los que van para allá es el bien y los que vienen para aquí es el mal. Pero si no hay mal, no volvemos a casa. Como mezclemos la sangre venosa y arterial, potobum, la vida. Como mezclemos en dirección contraria a un kamikaze, Dios. Lo que puede pasar. Así que cada cosa tiene su sentido. El bien y el mal están ahí. La luz y la oscuridad. Y siempre vienen juntas. Así que, si no tienes energía, estaba diciendo, da igual las mejores intenciones que tengas, solo crearás desastres a tu alrededor. Y si tienes suficiente energía, si eres suficientemente ligero para no tener una historia personal pesada de rencores, de odios, de miedos, y vives ligeramente en el presente, sin que el pasado y el futuro condicionen tu vida, pero no solo como un acto mental, sino como un acto emocional de limpieza interna, pues en esos momentos, todos tus actos, aunque no quieras hacer el bien, se manejarán en la línea de lo que el espíritu, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman vida, otros lo llaman energía, otros lo llaman vacío, que el espíritu determine. Con energía todo es posible. Y para tener energía hay que dejar de estar apegados a uno mismo. Para tener energía hay que entender que el camino de la entrega, el camino del voluntariado, es un camino también de disolución. Este camino no tiene solución. Nadie saldrá vivo de él. Este camino es un camino suicida. Paco y María no sobrevivirán. A ver si lo entendemos de una vez. Empieza uno a abrirse hacia el exterior, a sentir el corazón de la tierra, a limpiar su pasado de emociones. Y se pierde, desaparece en el camino para convertirse en otra cosa, más allá de la mente parásita que tenemos implantada en el plexo solar. Más allá de esa mente que nos piensa sin que nosotros dirijamos el pensamiento.
Así que la idea es esta. Estamos en un camino de disolución. Y no hay otro camino hacia Dios que la disolución. No hay otro. Dejar de ser lo que creemos ser, sea lo que sea, no importa. Algunos incluso crean ser muy oscuros, no importa. Otros muy luminosos, bueno, tampoco importa. Total, tienes que dejar de serlo. ¿Qué más da lo que eres? Oscuro, luminoso, verde, amarillo, da igual. Lo que sea, déjalo. Y ya estás ahí. Ese camino de disolución es lo que llamamos el camino del espíritu. No puedes sobrevivir tú si el espíritu está presente. O Dios o tú. Los dos no podéis vivir juntos, como las dos direcciones de la corriente. Cuando tú no estás, el espíritu, la totalidad está. Cuando tú estás, eso no está. Y dice uno, claro, ¿eso qué significa? Pues que en un camino y en un planteamiento de vida hemos de crear una personalidad, pero más adelante hemos de disolver la personalidad. Que primero hemos de crear un ego fuerte, y eso significa asumir lo que somos. Luego habrá que atreverse con el cuarto de los trastos o el desván, lleno de cosas que no sabemos lo que son. Pero pasando como pasamos ahora por un lugar cósmico un poco especial, se ha hecho una nieblina que nos deja ver las sombras de lo que hay en el cuarto de los trastos. Si tú pones unas luces en el suelo para guiarte, ya que la oscuridad no quiere convertirse en luz, la odia, igual que la luz no quiere convertirse en oscuridad, las dos tienen derecho a vivir y las dos tienen, irán conciencia y enseñanza. No hay bueno ni malo, solo hay conciencia. Una enfermedad es mala y si es grave, más mala, pero da conciencia. No es ni buena ni mala, es solo lo que es. Tú has creado un rechazo de tus emociones que han quedado somatizadas en una enfermedad y o cambias esas emociones o la enfermedad te llevará a la tumba. ¿Por qué? Cuando le preguntas a la enfermedad le dices, ¿por qué? Porque no me haces ni puñetero caso. Soy tu miedo. Y siempre estás diciendo que no tienes miedo. Y siempre estás diciendo que eres valiente. Es mentira. Yo estoy aquí, nunca me dejas vivir. Eso crea la enfermedad. O bien, creer que somos angelitos sin ser demonios. Angelitos de día, demonios de noche, ya se sabe. Día, noche, luz, oscuridad. No se puede ser angelito solo. Entonces la vida se desequilibra. No se puede ser solo buenos, además de aburrida, de narices. Esa vida no tiene ningún sentido, no existe nada como eso. Puedes hacer el acto más grande del universo y habrá gentes que se sientan dolidas y rechazadas y que además incluso sean alteradas por tu acto. Y así pasa también con lo negativo. Siempre habrá alguien que sacará beneficio de ello. No es esa cuestión. La cuestión es que nosotros asumamos que la interrelación entre seres humanos, como pasa en el voluntariado, como pasa en las comunidades, como pasa incluso aquí ahora entre nosotros, siempre cada uno va cargado con su propia sombra, con su propia historia, y no puede evitar llevar esa historia, no puede evitarla nunca, y antes o después saldrá, y cuanto más les obligues a trabajar, y más esfuerzo hagan, y más días estén metidos en esa vorágine de tensión y de entrega, más la sombra saldrá a la superficie. Y si no estamos dispuestos a mirar la sombra, y si no queremos reconocer y creemos que todo va a ser una maravilla, porque están todos con una ilusión, ¡ay, mira qué alegría, qué chicos más jóvenes, qué guapos, ay, qué bonitos! Sí, lo que quieres. Más jóvenes son, más ligeros son, menos sombra tienen. Más serios son, más cargas tienen. Es decir, la seriedad es una demostración de la carga de la sombra. Las manifestaciones emocionales explosivas, excesivas, son una expresión de la sombra. Te dicen una cosa y saltas como si vas a matar a medio mundo. Ahí viene la sombra. Las enfermedades, los accidentes, son expresión de la sombra. Y la sombra soy yo. Yo soy sombra. Yo soy luz. Yo soy sombra. Un día puedes unir ambos mundos. Y eso es lo que crea el yo. Por fin eres un individuo. Pero el camino no se ha acabado. Como decía él, estás atado a todo lo que rechazas y estás unido a todo lo que amas. Eres libre de lo que rechazas, de lo que amas y eres esclavo de lo que rechazas en realidad. Ahora cuando unimos ego y sombra, hay un individuo ahí presente, ya es un ser humano. Pero el ser humano no se ha acabado, ahora el yo hay que unirlo con el otro yo. Tiene que aprender a ser consciente en sus sueños. Tiene que aprender a ser consciente cuando la mente se calla.
entonces hay que unir el yo y el otro yo. Y ese yo y el otro yo, cuando se unen de verdad, se atraviesan lo que llamamos las líneas paralelas, los mundos invisibles, en ese momento crean el ser. Y aún ese ser que es presencia yo soy, tendrá que disolverse. Esa presencia yo soy en lo que se llama no ser, el vacío iluminado del mundo budista o del universo entero, la presencia divina. Así que aún el ser tiene que disolverse, aún el yo soy tiene que disolverse en un momento determinado, aunque durante tanto tiempo haya sido nuestra vía de conducción, nuestra guía en el camino. Ahora, en ese juego, vamos a plantear las cosas de esta manera. El voluntariado tiene mucho que ver con el viaje del héroe, de la heroína. Primero, uno vive pues como todos, como el rebaño. Y la televisión, y esto y aquello, y los chistes de sus amigos, pues son la clave de su vida. Luego un día pasa algo. Muere su madre, se separa de su pareja, tiene una situación de crisis por lo que sea. Las crisis son las que nos permiten crecer. Sin noche oscura del alma nadie despierta, aunque hay de muchos tipos esa noche. Es importante. Así que vamos a seguir. Entonces viene una situación que nos hace pensar y nos hace recapacitar, quizá también las palabras de un amigo que ha encontrado una solución a un tema que nosotros no hemos encontrado, quizá salir de las drogas, quizá, quién sabe, cualquier cosa, liberarse de cualquier tipo de amarre que tiene en la vida. Y entonces empieza en esa dirección a experimentar, a probar, a hacer una cosa aquí, otra aquí, otra aquí, otra allá. Pero antes o después el escepticismo vuelve a poder con él. La duda de todos los que la rodean. Encuentra una gran resistencia en la familia, sobre todo. Nadie en la familia quiere que esa persona cambie. Porque si cambia, tiene que cambiar su madre, su hermano, su padre. Y no están dispuestos a cambiar. ¡Jo, el cambio! ¿Qué dices? No, no, como siempre. Eso es estar muerto antes de nacer. Ese es el problema. El cambio es imprescindible. El cambio es eterno. Y nosotros somos almas eternas e inmortales. No vivimos 70 años, no nos llamamos así solo, no estamos aquí como si esto fuera lo único de la existencia. No, esto es un ácido que nos hemos tomado hace 30 años o 40, que se acabarán los efectos a los 70 y nos vamos al otro lado otra vez. Un ácido. Y cuando vuelves allí dices, un ácido, ¿no ha pasado de eso? Dice, joder, a ver, me decís, qué exagerado. A ver, contadme qué pasaba a vuestros 12 años. O es que se ha quedado eso como si fuera un sueño. 12 años, todo el año entero, me lo podéis contar igual en 20 segundos, y lo veis como si fuera una cosa, ¿sí? Pues dentro de 30 estaremos todos al otro lado y no hay ningún problema, y esto seguirá siendo un sueño, y los 12 años se han convertido en los 52, y no os acordáis de nada, un ácido, repito. Eso sí, bueno, intenso, nos hace creer que tenemos padres, que tenemos hijos, que tenemos trabajo, que es muy importante trabajar para vivir, ¡buah! ¡Qué cosa! Eso se ha inventado aquí, no hay, en ningún lugar del universo sucede. ¿Cómo vas a ser un alma eterna, inmortal y tener padres e hijos? Esto es solo una ilusión. Y encima, no se hace aquí la ilusión, se hace allí, en el mundo del sueño profundo. Ahí es donde soñamos esta vida, pero para saberlo hay que ir allí. Y para eso hay que ser conscientes en los sueños, hay que salir fuera del cuerpo, o hay que entrar en el silencio profundo, o hay que disolverse. Estas cosas que nos afectan a todos, afectan también a las gentes que van a ese voluntariado, que están ahí. Esa sombra está presente. Ese camino espiritual es un camino que sirve para todos. Yo no estoy hablando de religiones. Las religiones crean estructuras de tipo ritual. Y aunque bien las conozco, y hasta algunas veces hacemos ceremonias con ello, lo que importa es que hay un camino absolutamente impersonal que sirve para todos. Y el camino es, todo niño controla sus sueños, sale de un sueño y se mete en otro, vuelve al primero, salta, coge, hace, sale del cuerpo, tiene viajes, está volando. Todos hemos hecho eso. Pero llega un momento en el cual la vida nos toma para desarrollar una personalidad, una profesión, para jugar el juego laboral. Es que hemos nacido para eso, para trabajar. ¡Ah, qué cosa! ¿Y quién ha dicho esa chorrada? ¿Quién ha dicho eso? ¿Las flores nacen para trabajar? ¿Los gatos nacen para trabajar? Pues nosotros sí, para trabajar.
Y nos metemos 8 y 10 horas al día en una cosa que es para beneficio de terceros. Y claro, la gente joven viene con un software distinto y ya no le cuela eso. Y son capaces de entregarse a lo que creen, incluso de una forma desinteresada. Y es eso lo que está pasando. Está pasando que todas las mentiras que se nos han contado están cayendo por su propio peso. ¿Eh? Todas ellas. Nos tenían un poquito amodorraos con el bienestar y, oh, gracias a Dios, pues ya nos han despertado. Nos han metido un aguijón en el culo y ahora pues tenemos unos problemas para estar sentados todo el rato, que no veas tú, ¿eh? Por la expansión de... Bien, ahora, ese juego en el que estamos, ya no cuela a la gente joven. No vienen con el mismo software que veníamos hace tiempo. Cosas que a nosotros nos han costado una vida, a ellos no les cuesta nada pasar por ellas. Y dan por hecho, ¿eh? Y tenemos que encontrar una fórmula para que no solo sean los mayores, que son los que han pagado con el precio de toda una vida la conciencia, los que se entreguen al voluntariado. Porque básicamente, y para muchas de las cosas, solo son personas adultas, veteranas ya, más o menos, desde luego hay mucha diferencia, las que se entregan. Y aún no encontramos las fórmulas para la gente joven. O se encuentran más cuando son sucesos deportivos, incluso algunos sucesos religiosos, incluso... Pero a nivel social cuesta un poco más. No es tan fácil ver a una persona joven llevando un carro de una persona tetrapléjica, ¿eh? Como no sea familiar, como no sea muy cercano. Ver un poquito cómo es eso. Pero ellos ya tienen clara la conciencia de que han de servir a algo que merezca la pena. Y trabajar para un rico no merece la pena, la verdad. Y para hacerle más rico, tampoco. Entonces la cuestión de lo que tenemos delante ahora es que han cambiado las cosas y no nos damos cuenta. Estamos tan metidos que no vemos la perspectiva. Alguien me dice, ¿pero de verdad crees que las cosas están mejor? No os podéis ni imaginar. Eso es una frase que merecía multiplicarse por 1000. Cosas que hace 50 años eran imposibles, 30 años eran imposibles, se consiguen ahora con una enorme velocidad e intensidad en los mundos internos. Y ya veis, el voluntariado es otro de los actos de conciencia increíbles que hace pasar de la conciencia del capullo encerrado en el que estoy a la preocupación por el prójimo que yo soy. Hasta que no veamos a cada uno de los demás que estáis aquí, que estamos aquí, como un rostro distinto del Dios Diosa que yo soy, y parte de mí mismo, pues no hemos logrado que esa conciencia de humanidad exista en nosotros. Y cuando comprendemos el valor de compartir, el valor de estar juntos en un proceso que merezca la pena, no que merezca el dólar, que merezca la pena, ¿eh? Y entonces uno empieza a entender eso, que hemos llegado a tal punto que la universidad vale para poco, los sueldos son lo que son, comer es lo que te da para comer, pues te da igual para comer aquí que en este sitio en que te dan de comer, y haces un trabajo que merezca la pena, que te guste, que está en relación contigo. Bueno, volvamos un poquito aquí. Volvamos un poquito. Uno, viene el escepticismo de los que te rodean y llegas a un punto en el cual por fin encuentras a alguien que te toca el alma, o que entra en tus ojos, o quién sabe qué. Quizá una persona, un ejemplo, un chaval, quién sabe, una experiencia, una persona. Pero mejor aún si esa persona tiene una cierta sabiduría y es lo que se llama un aura blanca o se llama una mentora, un mentor adecuados que sepan guiarte por el camino. Y empieza lo que se llama el cambio de vida. Empiezas a practicar de una manera, a meditar a las mañanas, a alimentarte de otra manera, a compartir ciertos objetivos ya no tan mundanos con el resto de los que te rodean, a ofrendar a esa energía divina que algunos llaman Dios y que yo suelo llamar la diosa, ¿eh? Sobre todo por el exceso de Dios, ¿eh? que tenemos con nosotros, ¿eh? Así que como guerrero de la diosa, porque este es el tiempo de la energía que es la diosa, básicamente, el tiempo del Dios es el tiempo de los libros revelados, el tiempo del Tíbet, de la India. Ahora estamos en el tiempo de México, de Perú, de los Andes, en el tiempo de la Tierra. Y ahora hasta los maestros ascendidos, hasta los Melquisedec, hablan de hacer ceremonias a la Tierra, de trabajar con el animal de poder, de hacer vínculos chamánicos con los elementos, cosa que hace ya, gracias a Dios, hace 40 años les iba yo diciendo una y otra vez, porque no espabilaban. Pero otros muchos también. Ahora estamos aquí y en ese planteamiento
de asumir el cambio que estamos viviendo. Se acercan tiempos revueltos. Desde el 2012 hasta aquí no se ha hablado nada, nada de ese horizonte, quizá en el cuarto milenio así. Pero quiero decir, todo el mundo se ha callado porque los excesos antes del 2012 fueron tantos que hubo que callarse. Gentes que dieron fechas, que dieron y que erraron casi siempre. El tiempo aquí y allí no es lo mismo. El tiempo presente, el tiempo simultáneo, el tiempo multidimensional no es lo mismo que el tiempo de reloj. No es lo mismo. Cuando está uno haciendo el amor, se pasan las horas, ¡fua! ¿Eh? Pero cuando uno está arrastrando una bola de hierro, joder, qué lento es esto, ¿verdad? Pues así hacían cuando tenían que ir al camino de Santiago arrastrando la bola. Se hacía largo el camino. Pero si vas con buena gente, el porroncito y el queso al lado, o lo que sea, el agua incluida, porque es lo que bebemos, pues entonces se hace fácil el camino de Santiago. Pero ven de los Países Bajos como antes, que te perdonaban la vida cuando te habían condenado a muerte, si hacías el camino de Santiago arrastrando una bola, de ahí vienen los chistes de la bola, ¿eh? Y saber que no volverías nunca, porque era una eternidad de camino, pues entonces las cosas se vivían de otra manera, con mucha lentitud, y un poco de picor en el tobillo. Así que estamos en una situación curiosa. Las gentes van, están presentes, se reúnen. Cada uno lleva su propio bagaje, su propia historia personal, su propia sombra. Y se les tiene que instruir en lo que van a hacer. Se les va a instruir como voluntarios de aquello a lo que se van a dedicar. Pero nadie les instruye, como a los niños tampoco, en las interrelaciones humanas, en su relación con su propia sombra, sus propios miedos, su propia agresividad, con su sexualidad desbordada. Nadie enseña nada de eso. Y eso se deja para que ellos lo resuelvan por sí solos. Y así se hacen muchos cruces extraños. Y muchas veces estás haciendo unos grandes planteamientos de luz en el objetivo del voluntariado y la bronca entre ellos es intensa, porque estas cosas saltan a la palestra y a la arena del circo. Pero saltan también para cada uno de nosotros. La vida es así. Tú, yo, llevas tu sombra encima y tu sombra te dirige. Y aunque creas que no existe, existe. Y aunque creas que te has olvidado de tu pasado, un día te metes dentro y ves el rostro del amiguito aquel que tenías cuando tenías 5 años y la nostalgia de no haberle vuelto a ver más en la vida. Y la emoción que te desborda de, pero si yo a este chaval, a esta chica, la quería con toda mi alma, como se quiere a los 5 años. Y simplemente un día salí de allí, cambié de sitio y eso es un trauma que está metido dentro de mí. Porque, aunque uno no lo crea, las 3/4 partes de lo que tenemos dentro y son problemas de la vida de hoy, suceden antes de los 7 años y en la vida fetal, en el vientre de nuestra madre. Hemos de limpiar el pasado. El pasado puede cambiarse y debe cambiarse. El pasado puede liberarse y debe borrarse. Y ser ligeros. Y ser ligeros significa simplemente no agarrarse a nada. ¿Cuál es la diferencia? Decía el otro día en Liulamae, allí, en Borja, entre un sentimiento y una emoción, que me habéis oído tantas veces. Un sentimiento viene de sensación, ¿eh? De la misma raíz. Significa una sensación íntima. Eso es un sentimiento. El amor no es una emoción. Cualquiera que una elabora una emoción está loco. No sabe ni de qué habla. Una emoción es el apego, una emoción es la dependencia, eso sí, por eso se sufre cuando algo de eso se rompe. El amor nunca hace sufrir. El amor no es un sentimiento, perdón, no es una emoción. No tiene nada que ver con el pasado. Y todas las emociones tienen que ver con el pasado. El amor libera, el amor aligera. El amor es una frecuencia. De repente nos sentimos elevados en presencia de los seres que amamos. Y si eres capaz de amar a todos los seres, pues siempre elevado. No, tierra también. Hace falta mucha voluntad para no irse al otro mundo cuando uno lo conoce. ¿Por qué? Porque es tan atractivo que hasta la razón dice, no vuelvas, cabrón.
¿Qué huevos haces ahí abajo? Esto es real, esto es una ilusión. Y ves cómo es la ilusión, a que parece sólida, a que yo también. Pero como os digo siempre, ¿dónde está el golpe que me daba en la mano hace un instante? Ya es sueño. Esa es la ilusión. La ilusión no es que esto sea sólido, ¿no? La ilusión es que vuestros 5, 10, 15 y 20 años para muchos son solo un sueño lejano. Y pronto los 60 y 70 lo serán también. Y pronto despertaréis. Y ya no tendréis este vehículo. No este, ¿eh? Este. Y este es un vehículo. ¿Cómo que es un vehículo? Sí, tenemos varios. Este es el que usamos de día. El de sueño lo usamos al dormir. El del silencio lo usamos cuando somos capaces de entrar ahí. Y el del amor y el de la sensación de expansión. Cuerpos distintos. Este es un vehículo y en muchas tribus se llora cuando se nace y se hace una fiesta cuando se muere. Pero nosotros nos hemos empeñado en lo contrario. ¿Qué le vamos a hacer? Somos un alma eterna inmortal y estamos aquí todo el día diciendo que ¡ay la edad! ¡Ay el reuma! ¡Ay la luz! Se ha puesto cara a la luz, ¿verdad? ¡A joderse! Por no haberle hecho caso antes. tanta luz, ¿eh? Ahora todos las redes ibéricas de luz discutiendo sobre el precio de la luz. No es que no se habían enterado. Qué gracioso, ¿verdad? Qué gracioso. Bueno, estamos aquí. Esto es un vehículo. Mi conciencia tiene varios vehículos. Están encima. Puedo salir de él. Si salgo y lo veo ahí, echado, comprendo que la muerte no existe. Que estoy más despierto sin cuerpo que con cuerpo. Que esto me limita. Pero también me ofrece unas sensaciones tan especiales que otros cuerpos no ofrecen. Que es aquí donde se reúne, donde se acelera la universidad de la conciencia. Así que no estamos para renunciar a este mundo. ¿Es ilusorio? Sí, pero el otro también, ¿eh? Hay más. Hasta lo real último que seamos uno con todo, todo es ilusorio, en una cierta medida. Lo que quiero decir, por tanto, es cada vez hay más conciencia, pero no es definitiva. Siempre se podrá superar un poco más. Tenemos este cuerpo. Qué tremendo que estamos de día y estamos de noche. Roncamos de día y roncamos de noche. Pero no es posible entender que para la vida de vigilia necesitamos este vehículo y para la vida de sueño necesitamos otro. Chico, cada día entramos en él. Es que parece que estoy hablando del chino mandarín, pero no. Cada día, cabrones, os dormís. ¿Y dónde huevos creéis que estáis? ¿Dónde estáis? Ah, es la mente. Ay, es que estoy aquí para descansar el cuerpo. ¿Sí? Vaya. Vaya cosa. ¿Y si allí pasaran cosas más reales que aquí? ¿Y si allí no pudiéramos mentir? ¿Cada frase que dijéramos se convirtiera en realidad? ¿Y si allí lo que sientes fuera así? ¿Y si allí dices floto y ya floto? ¿Y si allí dices amor y ya amo? ¿Y si aquí dices lo que sea y todo es mentira? ¿Y si vive las cosas de otra manera? Entonces empezaríamos a entender. Pero a pesar de eso habría que volver aquí. Por eso hace falta vientre, voluntad. La voluntad es un regalo del espíritu. Los guerreros esperan la voluntad 30, 40 años hasta que pueden hacer logros increíbles que ni ellos mismos consideraban posibles. La voluntad es como la baraca, la gracia que llega y transforma al ser. Uno es impecable haciendo cada día y jugando cada día de manera impecable, sin caer en las emociones, ahorrando energía, pero al mismo tiempo unificado con la naturaleza, con los demás seres, y sigue y sigue y sigue tiempo y tiempo, y un día llegan los regalos. Llegan los regalos. Lo que se ha llamado en otras tradiciones la iluminación, la gracia de Dios, lo que queráis llamarle. Llegan los regalos. Con voluntad hemos de volver aquí, porque si no, cuando comparamos los dos mundos, este es una mierda. Y a pesar de eso, a mí me siguen gustando mucho las sonrisas que veo. Aquí es la universidad, repito, del cambio.
Aquí es donde afrontamos las cosas que tenemos pendientes. Aquí, en este camino, tengamos 2 años o 142, ¿qué más da? Esto es un sueño, nadie va a poder morir. En el universo es imposible morirse. Nadie lo ha conseguido jamás. Así que dejar de esforzaros. No lo vais a conseguir. Lo que sí puede ser es que cambiemos de cuerpo. Bueno, que cambiemos de energía. Bueno, hoy en día ya nadie discute. El cristianismo primitivo reconocía la reencarnación. Y luego vinieron los políticos y cambiaron las cosas. Les interesaba que todo el mundo estuviera aquí trabajando. Y lo han hecho muy bien. Lo han hecho bien. Han conseguido que ya no tengan ni que insistir. Ahora somos nosotros los que decimos, yo he nacido para trabajar. Y encima levantamos la barbilla así. Bien. Pero pronto, como a los toros, haremos con esos. Ese juego que está ahí, ese interiorizar la esclavitud y encima ponerla delante de todos como un algo, una entidad noble y una conquista de la conciencia, es absolutamente absurdo. Esa sensación de que nosotros mismos interiorizamos la dependencia, interiorizamos aquello que nos destruye. Cuando dice alguien, la sociedad es un complot contra el espíritu. ¡Joder! Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Es decir, vas a un psiquiatra, le dices que has visto a Freud y te manda al cura. Y vas a un cura, le dices que has visto a Cristo y te manda al psiquiatra. Están conchavaos estos. Yo que he ido a muchos psiquiatras en mi vida, ahora, como os decía hace poco, mi psiquiatra está en la cárcel y estoy esperando que salga, pero le aconsejé mal. Hay que reconocerlo, yo comprendo mi error. Comprendo mi error. Cuando salga, hablaremos. Ha tenido su propia sombra y... Bien. ¿Qué sucede con ese espíritu joven que hay dentro de nosotros que nos hace abrirnos al servicio, abrirnos al cambio? ¿Qué sucede cuando empezamos a entender que lo importante es poner energías en una dirección? ¿Qué sucede cuando comprendemos que más allá de la edad, de la situación, del idioma, de la religión, más allá de todo, hay que apoyar al alma humana encarnada en el cuerpo que sea que esté encarnada? ¿Qué pasa cuando empezamos a sentir que esto no es cosa de narices largas ni de ojos alargados ni redondos, que es cosa simplemente del ser humano, que significa del alma? ¿Qué otra cosa puede significar? Cuando valoramos la vida, cuando valoramos y amamos la tierra, ¿qué pasa con todos esos ecologistas que se enfrentan a las grandes industrias multinacionales y se juegan la vida, como está pasando en México? Que en la semana pasada han matado a 3 de ellos y yo conocí a 2 concretamente y que han sido compañeros en algunas ceremonias. Venga, adelante. Pues pasa eso, que los voluntarios muchas veces se encuentran que crean situaciones y despiertan conciencias que no pueden asimilar otras gentes que están al lado, que tienen intereses privados. Ese es el juego de la humanidad hoy. Las gentes del yo mime conmigo y las gentes del nosotros, nuestro. Las gentes de la propiedad privada y las gentes de podemos compartir una tierra, podemos compartir un corazón, incluso podríamos compartir el dinero. En realidad, todo lo que estamos en comunidad tenemos que aprender a compartirlo todo. Y es la única forma de vivir. ¿Qué otra forma va a haber de vivir? La familia ha saltado en pedazos ya, en ese esquema de una casa allí al lado del tejado, allá arriba en el cielo, debajo de la nube. Tocar la tierra, pasear por el campo, entender las cosas. Para un puto sueldo de 600 euros vas a estar en la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Porque hay películas o por qué? Pues también hay internet, hombre, en casa se puede hacer. En el monte también. Porque claro, ¿para qué estamos aquí? ¿Por la cultura? ¿Estamos aquí por qué? ¿Por los amigos? Bueno, eso está bien. Pero también se puede llevar y juntar los amigos en un lugar, en la naturaleza. ¿Cómo es posible que haya tanta resistencia, no solo al voluntariado en muchos casos, sino a la vida común, que es verdadero voluntariado también? ¿Cómo podemos hacer gastar tantas horas al día todos en lo mismo? Si alguien goza haciendo comidas, ¡joder, magnífico! Que gaste las horas que quiera. Pero habrá otros que quizá quieran dedicarlas a otras cosas. Pues entonces, cada semana hace uno la comida y los demás comen, y cada 2 meses le toca una semana. Como hace cualquiera, como se cuida a los niños o ya cuando los padres se ponen de acuerdo. Así que ahora en este juego, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo resolvemos esto?
Cuando la sombra está ahí delante, ¿cómo va a evitar uno una explosión contra alguien que está al lado? Pues tiene que hacer un trabajo por sí mismo. Y si su problema es explotar, tiene que explotar conscientemente y no dejar que la inconsciencia domine su explosión. Es decir, se va al monte, coge una manguera, un pico, y grita al universo lo que tenga que gritar y a quien sea lo que tenga que gritar. Y cuando termina de gritar, se encuentra en paz. Ya no tiene por qué meterse con nadie, ni con su padre, ni con su ex, ni aquí ni allá, ni con su jefe o su... Y se ha quedado en paz. Si uno hace esas cosas dos veces por semana, no necesita destruir a la persona que está al lado y causarle un trauma que va a traerle pesadillas durante 6 meses. Pero no basta. Explotar no basta. Hay que comprender. Hay que liberar el pasado. A eso llamamos recapitulación. A eso llamamos limpieza del inconsciente. ¿Qué es crecer? Crecer es ampliar el consciente y reducir el inconsciente. Vivir esa vida no vivida que decía Jung. Pero él también decía, la sombra tiene un 90% de oro puro. ¡Buah! Nuestra vida crece con lo que entregamos a los demás. Aunque vivamos de lo que los demás nos entregan. Nuestra vida solo crece cuando podemos dar esa energía a los otros. Y cada vez es una conciencia más grande en el mundo. Pues en esos momentos unimos esas dos cosas y nos encontramos con que es hora de que entendamos que todos tenemos que empezar a colaborar en las cosas que sean. Uno tiene problemas, solo hace falta que vaya donde gente que tiene más problemas para entender que los suyos son relativos. En vez de encerrarse en su casa, en vez de encerrarse en tomar química, todo el tiempo estropeando la vida, hay que limpiarse y hay que purificarse. Después de una quimioterapia, la clave es cómo me quito esta mierda de dentro de mí. Porque, claro, he tomado la quimioterapia para resolver un riñón. Ahora, con la quimioterapia se me va a estropear el cerebro, la nariz izquierda, el callo del pie gordo del dedo. Sin contar el hígado, el riñón, el bazo páncreas, eso sin contar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Hay que limpiarse? Bueno, ¿y qué creéis que pasa psíquicamente? Cada vez que nos relacionamos, hay adherencias, hay entidades, hay fuerzas, hay parásitos que se mezclan. Una persona que está todo el día pensando negativamente es un veneno que se suelta al mundo. Y ahora, cada vez que se relaciona con alguien, le deja un poquito de lo suyo. Y cada vez que discute, le deja un muchito de lo suyo. Sobre todo si el que está ahí quiere discutir con él o con ella. Cada vez que una persona está vinculada al miedo, está vinculada al rechazo, está vinculada a nada sale bien en el mundo, yo soy todo muy negativo, muy negativo. Primero, eso alimenta ciertas larvas que vienen de los mundos internos. Y segundo, eso se transmite a todas las personas con las que te juntas. No digamos nada si haces el amor con alguien así, la que se pega. Es que hablamos de hacer el amor como si fuera una cosa. No, estamos hablando de cosas fuertes. Y aún uno puede cargar con una parte de la sombra del otro y viceversa cuando el amor existe y cuando el amor está ahí y permite a los dos que abran su corazón. Pero cuando uno hace un encuentro así de unas horas y de repente, ¿os habéis enterado de que hay una nueva moda que se llama no sé qué del muelle o algo así? No, ¿verdad? Algunos no. Pues fijaros, pues hay unos cuantos jóvenes, 16, 18 años, ya, que se ponen ahí desnudos, vienen las chicas también desnudas, se montan encima del chico durante 10 minutos con reloj y en la primera que haga correr a alguno de los chicos tiene un punto. Y entonces van cambiando cada 10 minutos de un chico a otro y hacen el juego y entonces se dan puntos y pruebas y esto en Barcelona está extendiéndose y en las grandes capitales en los últimos 3 meses. Ha venido como siempre de Yanquilandia y ahí estamos. Claro, las enfermedades de transmisión sexual se han multiplicado por 10 en solo 3 meses y otros problemas de otro tipo también. Pero imaginaos lo que eso significa cuando en esas circunstancias no hay ningún vínculo afectivo, el juego es mover las caderas y hacer esa gimnasia que hoy se ve tanto por la televisión, moviendo el culo y haciendo así, a ver si el chico nos soporta. Y el chico mientras tanto mordiendo un palo. Entonces, hombre, si esto fuera una broma,
Igual era para reírse. Lo jodido es que no es una broma. Que es que sale en el país y aquí y allá ya ciertos ejemplos de estas cosas. Entonces, a ver si entendemos. La parte oscura de la humanidad se encargará de destrozar la frecuencia del planeta. Y esto es una manera de afrontar estas cosas. Cada vez que algo fluye bien en la Tierra, hay que inventar no solo las vacas locas, no solamente cualquier cosa, la fiebre amarilla, cualquier cosa que tenga que ser. El terrorismo incluido. Y entonces se trata de bajar la frecuencia de la humanidad muy rápidamente y de que no haya tantos voluntarios, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Porque de repente ya tienes que preocuparte de ti. Cuidado, vas a un acto público y ahora ponen bombas en los actos públicos. Ya no puedes ir ahí, es muy peligroso. Y empiezan a desarrollar el miedo en las mamás y esto se extiende como una verdadera epidemia. Bueno, estamos aquí. Podemos explotar, y explotar conscientemente significa no explotar inconscientemente. Volverse loco voluntariamente significa no ir nunca al psiquiátrico. Pero si no explotáis y no resolvéis y no comprendéis, en esos momentos un día eso estallará. O se convertirá en una grave enfermedad, o se convertirá en un grave accidente, o se convertirá en un suicidio puro y duro, directo. Así que estamos aquí. No estamos hablando de algo que le suceda al de al lado. ¿Qué es vivir? ¿Qué es crecer? ¿Qué es cambiar? Nadie cambia. Pero hace ya muchos decenios que estoy diciendo, lo más que uno hace es amar partes de sí mismo que al principio odiaba. Y ese es el único cambio posible de un ser humano, que viene con todo lo necesario para ser libre y para convertirse en una entidad divina sobre la Tierra. Viene con un cuerpo sutil, viene con esto, viene con todo lo que necesita, lo tiene. Pero entonces no, nadie cambia. Solo que antes os odiabais a vosotros mismos y luego acabáis diciendo, bueno, no es para tanto. Vamos a ver cómo acomodamos estas cosas. Y así es el juego. El 90% de los conflictos son conflictos de interpretación. Pero no hablo yo de conciertos, Hablo de interpretación del sentido de lo que nos está diciendo esto. Y cualquier interpretación, y ni siquiera es una interpretación de lo que ha dicho, es una interpretación desde el momento en que yo estoy cuando oigo lo que ha dicho. Una simple palabra me levanta del asiento. Por eso son famosas las palabras terminadas en on, que es, como sabéis, un mantra hindú. Decís una palabra de esas y levantáis del asiento al de enfrente. Pues una sola palabra y se levanta todo un fantasma con nosotros. ¿Cómo podemos hacer para que la gente que está en el voluntariado se ponga frente a otra persona a medio metro de distancia mirándose a los ojos y trabajen en aquello que están sintiendo y saquen fuera esas cosas? ¿Cómo podemos hacer para que entren en catarsis y en danza, de alguna forma, vamos a decir africana, danza descontrolada, alrededor de una hoguera, y puedan sacar todo aquello que han acumulado de esas pequeñas toxinas de la interrelación humana, de esos pequeños cabreos con la encargada, esta persona que es impresentable, que encima me ha pisado y me ha dicho que me vaya al carajo, esas pequeñas impregnaciones y parásitos que cada día cogemos? ¿Cómo podemos hacer para enseñar a la gente a dejar de meterse con su mente? La tratamos como un enemigo y ella nos trata igual. La mente es un amigo, no es un enemigo. No hay enemigos. ¿Cómo se puede entrar en contacto con la mente? A través de la sensación. Os ponéis en contacto con las sensaciones, especialmente con lo que llamo los cuatro pilares del presente, aliento, palpitar, sonido interno y vibración alrededor del cuerpo, y ya no se piensa, no hay energía para eso. ¿Cómo entramos en silencio? ¿Cómo permitimos que uno se sienta que no tiene cuerpo y es uno con toda la sala? Igual creéis que estoy diciendo algo increíble. Cada día lo vivimos, cada día. Pero no yo, cientos de gentes. Estás aquí, te pierdes la sensación del cuerpo, respiras, te metes en esos cuatro pilares del presente, observas la pantalla mental, el muro de niebla, ves que ya no vienen pensamientos, si viene alguno lo miras, desaparece. Y cuando ha pasado 10 minutos, 15 minutos, ya no estás aquí, tú ya no estás en el cuerpo, sientes una globalidad y de repente te sientes verdaderamente con el corazón abierto y descansando en la paz del corazón. No es una cosa teórica, es una cosa que pasa desde la primera meditación que hacemos, no desde los 3 años y 10 años después de meditar. Uno tiene que conseguir eso el primer día que se sienta a meditar. Igual queréis que exagero, pero no exagero, es una realidad.
Así que ahora tenemos un contacto cara a cara para explicar la cosa, un círculo de la palabra en que se respete el turno, en que nadie puede interferir, en que no luches con otro, como se hace a nivel indígena. Yo cojo la vara de la palabra, miro al fuego o miro al lugar central y hablo desde mi corazón, no contra este y contra aquel y contra lo que aquel ha dicho, desde mi corazón. No hay otro. No lucho contra nadie, no discuto sobre lo dicho. Hablo desde mí y digo mi verdad. Enseñar el círculo de la palabra. Pero uno podrá ser verdaderamente un ser humano si no está en armonía con el aire, con la tierra, con el agua, con el fuego. ¿Eh? Hoy la gente dice, pero ¿cómo vas a mirar al sol? ¿Pero de verdad creéis que la única expresión del Cristo que hay sobre la tierra, que es la única expresión de quinta dimensión, es perjudicial para el ser humano? ¿De verdad? No. Yo he mirado al sol siempre y aún tengo muy buena vista. Y yo conozco gente que hemos mirado horas al sol. Nada de problemas. El sol no es un problema. Las gafas de sol sí. Eso sí que jode la vista. A ver si empezamos a entender las cosas. Ay, es que no puedo con tanta luz. Pues acostúmbrate, porque al otro lado hay más. Y al otro lado es más barata. ¿Eh? Bueno, entonces, fijaros, hablaba de eso, de los viejos micharas, de los círculos de la palabra, de movimiento, danza, catarsis, de expresión emocional, cómo no, de vínculo entre las gentes, de creatividad, que eso ya suele existir en muchos aspectos, pero también de meditación, de calmar la mente. Y cómo no, no es verdad que cada día nos echamos en la cama. ¿Cómo es posible que no haya conciencia de lo que hacemos ahí? ¿Pero quién nos ha dicho que no somos tan responsables de lo que soñamos como de lo que vivimos aquí? Si aquí estamos roncando tanto como allí, si aquí estamos tan absolutamente perdidos como allí, si nuestra sombra dirige nuestra vida, si nuestras preocupaciones no tienen nada que ver con lo que aceptamos de nosotros, sino con eso que está ahí, que viene y no nos deja dormir, y agita nuestro corazón, y nos pone muy cabreados porque nos ha dicho no sé qué, porque mira aquel lo que le hizo a mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Viva México! Sin darse cuenta que entre medio ellos han sido españoles y nosotros mexicanos, claro. Como uno está atado a lo que rechaza, solo hace falta que rechacéis al mundo azteca para que os volváis aztecas. Es muy fácil esto. Y solo hace falta que rechacéis al mundo cristiano para hacer de cristianos. Así que esto ha dado muchas vueltas en la vida. Cuando hablamos entonces de este voluntariado, de esta conciencia increíble que hay que apoyar, que es única, que es que esto no ha sucedido antes. Gentes que no piensan ya en sí mismos y con buena voluntad y espíritu altruista son capaces de ayudar a otras gentes, sean quienes sean y estén como estén, sin pensar en cuánto dinero tienen, y al revés, cuanto menos tienen, más lo necesitan, sin pensar en qué guapos son, sin pensar en qué raza son, qué religión son. ¿Entendéis? Ese juego ha hecho que hayan saltado una infinidad de creencias mentales, que gracias a Dios ya hoy se pueden vivir con suma naturalidad entre la gente de mentalidad joven, tenga la edad que tenga. Ese es el juego que está ahí. ¿Cómo hacemos eso? Con la energía. Y si entregamos la energía, ¿no será bueno que entreguemos una energía limpia? ¿No será bueno que entreguemos una energía y que eso mismo nos permita crecer a nosotros? No solo ser técnicos en cómo se enseña el museo y dónde está el cuadro de no sé quién, sino que yo vivo aquí, estoy 2 semanas aquí, trabajando con otras gentes, mezclándome con hombres y mujeres, y se me mueve todo aquí, trabajando en una empresa o yendo a peregrinar a quién sabe dónde. Es decir, todo se va a mover siempre, y cuanto más se mueve, más sanos estamos. A ver si lo entendéis, las crisis no son signo de debilidad, son signo de fortaleza. ¿Pero qué pasa? Joder, pues que el erizo o el porcoespín ha vencido al veneno de la serpiente. El tema es, ¿y el mal? ¿Cómo huevos tratamos al mal? ¿Qué hacemos con él? El mal es lo que no comprendemos. El mal es cuando no hemos podido afrontar con sabiduría algo que es contrario a nuestra percepción. Pero el día que lo haces así, utilizas el veneno de serpiente como medicina. El día que es así, entiendes bien lo que es purificar la sangre arterial y la sangre venosa. Entiendes que el viento, que es un problema, puede alimentar de electricidad a un pueblo. Convertir el viento en un aliado, convertir la corriente del mar o del río en un aliado, convertir la tormenta o el sol en un aliado, eso es solamente ir
restando del mal partes de la naturaleza. Las hemos convertido en nuestros aliados. Ya no solo no son un problema, ahora son lo que nos da, ¿eh? Lo que nos aporta. Pues así con todo, ¿eh? Sin angustia, sin dolor, sin celos, sin miedo, sin agresión. No hay nada, no hay bondad, no hay nada. ¿Esto va a durar mucho? No, un día llegará en que no tenemos que jugar a la dualidad. La dualidad tiene que ser traspasada. Pero mientras estamos en este camino, el espíritu padre-madre se presenta siempre en dualidad y nuestro objetivo unificar, porque toda base dual tiene un triángulo arriba, la trialéctica, lo que unifica esa fuerza, la tercera atención. Y en ese caso aprovechamos el bien y el mal y los convertimos ¿en qué? En conciencia, porque solo existe la conciencia. ¿Quién dice que un tormentón es el mal y que un sol radiante es el bien? Oye, será si no tienes hongos, ¿no? O golondrinos, o yo que sé qué inventar. ¿Entiendes? Que no te puede dar el sol. Dice uno, joder, voy a insistir, que hoy quiero que haga mucho sol. Sí, pero es que los 18 agricultores están en sequía desde hace 4 meses y quieren agua. ¿Y cómo se establece entonces el resultado de tu intento, de tu intención? Pues hay muchas fuerzas que están aquí en medio, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertir el mal en un aliado? Eso que hemos llamado la oscuridad, el mal, en un aliado. Esa es la sabiduría humana. Cuando no somos capaces de tratar a eso que hemos llamado mal con inteligencia, entonces lo rechazamos, nos da miedo, huimos. Cuando por fin lo utilizamos, se convierte en progreso. Así que la idea básica que tenemos delante es cómo hacemos para que estas gentes, que son personas como todos nosotros, y son voluntarios, unos más maduros, unos más experimentados, unos más conscientes, otros más jóvenes, otros más inconscientes, otros cada uno en lo suyo, tenga, además de un trabajo concreto que está haciendo, unas reuniones de preparación que no solo sean técnicas, que sean propias del cambio de conciencia, que sean propias de lo que todo ser humano tiene que hacer. Pero entenderme, por favor, yo no tengo ni idea, ni quiero saber ¿a dónde se dirige vuestro futuro? Es cosa vuestra. Yo jamás enseño eso. Yo solo enseño a que entendáis esto. Éramos limpios y totales cuando nacimos. Aprendimos muchas cosas a través de las creencias, los pensamientos limitativos y las emociones. Y ahora hemos de desaprender todo eso. Ya hemos sobrevivido hasta aquí. Ahora hay que desaprender. Yo os enseño a desaprender. No os enseño lo que sois. No tengo ni idea. Y no quiero saber nada. Es vuestro asunto. Yo no quiero que seáis de ninguna manera. Como a vosotros os dé la santa gana. Pero si me decís, es que yo tengo un miedo y no sé qué hacer. Ah, yo sí sé qué hacer. Vamos a hacer esto. ¿Pero por qué? Porque el miedo es una ilusión. Y yo os enseño a disolver la ilusión. Pero no os doy nada real. Lo real lo tenéis todo ya vosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que no volvamos a hacer otra religión de una enseñanza que trata solo de que seas ligero, de que olvides tus limitaciones y de que como el voluntariado sea absolutamente impersonal y deje libres a todos los seres humanos de hacer aquello que tienen que hacer. Claro, entender que hay personas que van a dedicar su vida a eso, a trabajar, como en la escuela Cris Gaya, que es la que dirijo, y como el trabajo que vamos a empezar este fin de semana en Alcoy. Hace una docena de años tuve una escuela aquí en Alicante de media docena de años. Y hay instructores magníficos que están ya por aquí, ensoñadores, recapituladores, buenos sanadores, que algunos están en la sala incluso. Y la verdad es que estoy orgulloso de ellos. No es una frase que a mí me hayáis oído 3 veces en la vida. Quiero decir que estoy contento de cómo se llevaron las cosas y la ayuda de María, ahora que la veo aquí en la esquina, que ayudó a empezar las cosas también hace ya una docena de años. Ahora empieza un nuevo camino de la escuela. Por circunstancias y llamadas internas y pequeñas funciones que nos tomamos en el otro lado, pues se hacen aquí las cosas. Alicante y Málaga siguen siendo lugares donde hay una máxima entrada de oscuridad en nuestra península, por muchas circunstancias. A nivel de rituales negros, a nivel de drogas, a nivel de tantas cosas que no podemos ni imaginar. Y por eso a veces hay que poner un puntito, el grano de arena que nos corresponde a cada uno en estas cosas.
Así que hay gentes que van a dedicar un buen esfuerzo de su vida en esto y que lo están dedicando en todas partes. Todo es básico, todo merece la pena. Pero yo no quiero dedicarme más que a aquello que cambia de verdad, no a aquello que aporta un nuevo título y más conocimientos. Yo quiero que desaprendáis, no que aprendáis. A ver si lo entendemos. A mí lo que me interesa es que os vaciéis, no que seáis más que antes y tengáis encima 7 títulos encima y seáis más gilipollas que antes. Ya vale. ¿Entiendes? Sin dejar de valorar que hay que hacer muchas de esas cosas para sobrevivir y para que un día uno tome sus decisiones, a mí me gusta dedicarme a algo que tenga realidad en ese alma eterna, inmortal que somos, y no en este cuerpo ilusorio y transitorio que dejaremos muy pronto, en el cual hay que vivir además con alegría, con gozo, hacer el amor todos los días, dejarlo todas las noches tranquilo, iros a volar, así las cosas sencillas. Vivir con la naturaleza, ya sabes, pero no normas, no creencias, no. Todos los seres humanos somos iguales, estamos completos, unos llevan 2 escalones más que otros, bueno, no es ningún problema, ya cogerán. Y luego está la suerte del principiante. Viene el tonto al barrio, mira arriba, dice, ¿y qué estáis haciendo? Pues esto, hace y ¡blum! 18 escalones. ¡Qué cabrón! Si no se ha enterado de nada. Y ya está allí. Y todos aquí sudando y van por el 5º escalón todavía. El espíritu es así, no se sabe nunca, no se sabe nunca. Y por tanto, en medio de bromas y en medio de estas situaciones, he de decir que al final, todo lo que hago en la Escuela Cris Gaya, que tiene 7 versiones, 7 vertientes, una el amor mágico, la sexualidad sagrada, el amor mágico, otra el chamanismo, el amor por nuestra mamacita tierra, y el poder de esos 4 elementos tan increíbles que nos acompañan siempre. Otro, la recapitulación y vaciar la historia personal. Otro, la ensoñación y el encuentro con los mundos del otro lado. Con ese otro yo que yo soy, que es más yo que yo también. Que es el que dirige mi vida aquí. Con el cual no hace falta dormir para conectar. Después de haber conectado varias veces, tú te sientas, ves el ojo de Dios delante, lo atraviesas y ya estás allí. Así aprendes a sanar, a encontrar respuestas, a encontrar el camino de tu vida. Ese ojo de Dios se llama la grieta de los mundos, también, por el chamanismo. Y hay otros caminos, como la meditación y el silencio, y otros caminos como el encendido de los 3 fuegos y de la envoltura luminosa. Y cada una de estas 7 cosas, que he dicho solo 6, está en medio del proceso de que cada ser humano tiene que hacer, sea voluntario o involuntario. Así que voy a hablar también para los involuntarios. Y cuando hacemos estas cosas a gran escala, yo nunca puedo olvidarme del ser humano, de la persona concreta. Y esa persona necesita crecer en lo que es. Y para eso tiene que olvidar lo que no es. Tiene que desaprender lo que no es. Le han enseñado una sarta de tonterías importantes, muy importantes. Como que el cuerpo no sabe curarse a sí mismo, como que el silencio no es posible, como os decía antes, que hemos nacido para trabajar, que si no tenemos Dios estamos perdidos. ¿Qué mierda es esa? ¿De dónde estamos hablando? ¿Entenderéis un día las cosas básicas? Quien entrega su devoción a un ser ajeno a sí mismo es pasto de depredadores y es consumido por energías que no controla de la 4ª dimensión. Y nunca ha habido ninguna energía llamada al espíritu, a las formas que sea, que quieran que tú te sometas a nadie, ni a ellos mismos. Vaya Dios de los huevos que sería ese, peor que nosotros. Solo quiere que seas tú y que te conviertas en él. Así que basta de hablar de Cristo, convertiros en Cristo y ya está, que así da. Ahora, ¿queréis enteraros, por favor? Cristo murió. Y aún pudo vivir en Cachemira. A pesar de 4º milenio, Cristo murió. Y cuando murió, se encontró, bien que lo sabía él, así que no fue una casualidad, que estaba vivo. Así que dice nuestra alabanza, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Es decir, se encontró que había muerto un cuerpo lleno de órganos y que tenía un cuerpo exactamente igual, un poco más brillante, hecho de luz, que ya no podía morir. Pero no había vuelto al Padre, se necesitan 3 meses y pico para que eso se restaure sobre la tierra. Así que le dijo a María de Magdala, no me toques aún.
Pero a Tomás le dijo, mira, toca, estoy sólido, ¿eh? Un poco después. Lo que significa es, volvió durante 50 años a trabajar con sus discípulos, que tardaron 11 años en traspasar los misterios menores, que son librarse de la historia personal, empezar a ensoñar, desarrollar el amor y los chakras, abrirse al fuego interno en el canal central, las cosas de los misterios menores. En su día escribí sobre ellos. Y 39 años para que atravesara los misterios mayores, que son invocar la presencia del Espíritu Solar delante de nosotros, conocer todos los mundos hasta el fin del Espíritu en el viaje del alma y tantas cosas que se corresponden a ese camino interior, el camino de los antiguos místicos. Yo tengo personas al lado con las que hablo comúnmente que tienen experiencias dignas de Rumí y de los grandes santos cristianos y las tienen como si nada. Van por la calle, hacen yum, se funden, hacen... Ya está. Hoy en día esas cosas están ahí en medio. Y son más asequibles que nunca. 39 años para los misterios mayores. Tiempo en el que, antes de eso, visitó también a María de Magdala en Saint-Provence, en Saint-Marie-de-Mer, y incluso en Glastonbury, donde dejaron a su hija mutua, Sara, que creó la línea de los templarios y de los cátaros, y venía a visitarle en ese cuerpo de gloria. No se puede hacer el amor en ese cuerpo de gloria. Eructar si imitas, pero como no puedes comer, ni mear. Así que es un cuerpo que no tiene los mismos atributos, pero sí las mismas apariencias y hace cosas increíbles. Así que lo más viejo es lo más nuevo. Lo que estamos haciendo es lo que se ha hecho siempre. Él repitió los misterios vinculados a Egipto y a la India y nosotros repetimos lo mismo. Es el juego de toda la vida. Solo que esta vez, en vez de tener éxito por nosotros mismos, como ya hemos tenido algunas veces en el proceso de ascensión, tenemos que tener un proceso colectivo. Por eso es tan importante la conciencia del voluntariado y ser servidores del mundo, como diría Koldo, rememorando a toda la teosofía. Estar en ese vínculo de servidores del mundo, de la humanidad. Porque esta vez o salimos juntos o no salimos. Seguramente, el apocalipsis viene ya. No se puede equivocar la mano derecha de Jesús tanto. Pero el problema es que no lo veremos. Podemos vivir el apocalipsis si estamos jugando a defender nuestra persona. A ver si entendéis. Esto está pasando como si hubiera subido la altura de la ciudad donde vivimos a 5.000 metros y no pudiéramos respirar. Y todo el que no tiene capacidad respiratoria se ahoga. Ese es el infierno. Pero otros van a sentirse como nunca. ¡Qué vitalidad! Son jóvenes, tienen capacidad respiratoria, van a sentirse mejor que nunca y en un paisaje tan alto, tan precioso. Pues eso es lo que pasa. Ha cambiado el aire que respiramos. No es un hecho místico, cósmico, mágico. Es un hecho, perdón, místico, espiritual, mágico. Es un hecho cósmico. Simplemente el Sol y todo el sistema está atravesando por un lugar especial, llamado el cinturón de Alcione, que es el Sol de nuestro Sol. Nada más que eso. Cada 13.000 años, perdón, pasa por ahí, da vueltas así, pasa por ahí. Estáis yendo del trabajo a casa y de casa al trabajo y todos los días pasáis por policía local. Y os ponéis firmes, por si acaso. Entonces, este juego en el que estamos es un juego universal para todos. Y es un juego que podríamos colaborar a prestar en sus etapas iniciales y nada confusas, sino muy prácticas, a estas gentes que se reúnen y que están juntos y que ya tienen lo más importante, la conciencia de no pensar solo en sí mismos. Esa es la base de casi todo lo que tenemos delante. Es la base de todo. O salimos todos de aquí. ¿La gente vivirá el apocalipsis? Sí. Ya ha vivido en buena medida el apocalipsis, pero para algunos la crisis ha sido los momentos mejores de nuestra vida. Incluso a veces los más prósperos. Y sin explotar a nadie, ¿eh? Quiero decir que el tema es cómo te lo vas a poner, como una losa encima de no hay trabajo, no hay trabajo, o vas a empezar a entender, joder, por fin entiendo el chiste. Acordaos del chiste. El chiste es que hay dos con rastas así, fumando un porro. Joder, Paco. Dice, pero no coges, coge el pito, hombre. Dice, no, no, tranquilo, estoy pensando. ¿Qué piensas, Paco? Dice, mira. Sin una manifestación de un joven. Y pone arriba, queremos pan y trabajo. ¿Y qué piensas, Paco? Y dice, joder,
Y ya que piden, no podrían pedir jabugo y vacaciones. Y dice uno, joder con el chiste. ¿Eh? Joder con el chiste, lo vamos a usar de objetivo meditativo para esta noche. ¿Eh? ¿Me entiendes? El tema es que tenemos delante, es, mientras más conciencia de grupo tengamos, mientras más compartamos unos con otros, mientras sepamos ver al otro como parte de nosotros mismos, sí, como un rostro distinto de la diosa que yo soy, vamos a decir así, o del dios que yo soy. Pues entonces primero uno no se aburre cuando escucha durante años las mismas preguntas, sino que sabe que el ser está ahí en medio, que está viva, que no es lo mismo que preguntó aquel otro 28 veces antes o 2000 veces antes, que todo es nuevo, que estás hablando con un ser que tiene que cambiar y florecer, y que todo se merece en este instante ahí, solo existe eso. Ese es el juego que tenemos. Y si hay alguna cosita más que sea práctica que queráis saber, pues es un buen momento para que dialoguemos un rato. Porque mi idea clara es que introduzcamos el trabajo interior en medio de la formación del voluntariado. ¿Eh? Y como ya he hecho otras veces cosas prácticas aquí, pues, y hay textos y hay cosas que pueden ayudar, pues yo creo que esto es que alguno de los instructores, yo mismo si un día podamos, pues sean llamados a estos lugares para colaborar con el voluntariado, dirigiendo cosas prácticas, totalmente prácticas, cuando sea necesario. ¿Eh? Y si hace falta en forma, pues como voluntarios, en forma gratuita, pues también todo eso así, que se haga de esa manera y que se empiece a colaborar con el espíritu del voluntariado desde la perspectiva de que uno hace eso para crecer internamente y que tiene que despejar el camino para permitirse crecer, que tiene que afrontar sus propias sombras y abrazar lo que es, ¿eh? No lo que quiere ser, lo que es. Ese es el juego, que ya somos todo desde antes de nacer. Así que ahora, si os parece bien, pasamos a ver si hay alguna pregunta, alguna cosita que queráis preguntar, y te encargas tú entonces, sí, Pablo. Claro, claro. ¿Dudas, preguntas, curiosidades? ¿Quién se anima? Quizá nos oigamos de todas formas, ¿eh? Sí. Ah, vale. Pillo. Hola, buenas tardes. ¿Podrías definir lo que es Dios, el universo y el ser superior? Gracias. Definir significa acabar con. Así que pararé mi mente y estará todo terminado. Ni un pensamiento. Nos lo hemos comido todo. Así que tener cuidado con las palabras que usáis. Definir. En los monasterios cristianos también se decía, si estás meditando y ves a la Virgen, córtale el cuello, igual que en los budistas. ¿Eh? Así que la mente y el silencio son más que cualquier imagen. Si lo divino es algo, es lo que inunda todo, y la conciencia que está en todas partes y que nos corresponde a todos. Cuando buscamos lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo que somos, encontramos algo que todos tienen. Por eso ser es no ser. No es mi ser, es el ser. Por eso digo que al final hay que unirse a algo que es universal, no algo que es mío. Yo busco dentro de mí, busco en el silencio, y lo que encuentro resulta que lo tiene el que está delante, el otro, el universo, el árbol. Eso es lo que significa el espíritu. ¿Eh? El universo es la creación que se hizo, la creación material. Me imagino que estamos en una tercera dimensión condicionada, y condicionada por la introducción de esa matrix o esos seres que han intentado manejar al ser humano. Seres que están dentro del plan divino, pero que no se esperaban en un comienzo. Y de alguna forma tenemos que pasar de la tercera dimensión condicionada a la tercera dimensión liberada.
que es aquella que está en línea con las demás y permite salir de una a otra. Y es una más, una belleza más en medio de tantas dimensiones. Hay 33 dimensiones, básicamente, y de alguna forma vienen seres, los seres creadores de la forma más abstracta están en la 23, 24, y de alguna forma el espíritu en las últimas. Y estamos así en medio. Las dimensiones solo tienen dos grandes divisiones. Estamos en la frontera de la segunda gran división, que es lo que más nos cuesta. Salir de lo condicionado a lo libre, en la tercera dimensión incluso. El futuro no corresponde a la quinta dimensión. Corresponde a una libertad de movimiento entre la tercera y la quinta. Tú estás en la quinta y solo verás a las gentes que están allí y vivirás un mundo de realización que está allí a nuestro alrededor, mientras vives alrededor de todos. ¿Quieres bajar a la cuarta y discutir de alguna cosa emocional y arquetípica con alguien? Pues bajas. ¿Quieres ayudar a alguien en tercera? Pues entonces bajas a la tercera y ya está, y te haces más sólido y te metes en medio de los líos diarios. Ese es el juego. Y la quinta está ahí siempre, todas están mezcladas. El universo fue una experiencia que hizo el espíritu aquí, entre nosotros, en un mundo condicionado, para ver si el amor crecía en el cosmos entero. Ese universo estaba bloqueado, o ese amor estaba bloqueado en el cosmos. Se había llegado a un límite. Y entonces Lucifer se le ocurrió la bella idea de decir, ah, pero si lo olvidamos todo y luego tenemos que recuperarlo de nuevo, joder, esto tiene que desarrollar mucho amor, el cabrón de él. Y resulta que, claro, llegó el momento que dijeron, ah, bueno, muy bien, pero para que se olviden de todo, pues hay que hacer inventar la muerte, ya sabes, esto fue largo. Y luego se dijo, claro, y también sería bueno que hubiera bien y mal. Y dijeron, bueno, y que el bien está claro, ¿y quién va a encarnar el mal? Y todo el mundo le entraron ganas de hacer pis y se quedó Lucifer solo y dijeron, el que ha tenido la idea, así que le cargaron el muerto al chico este. Pero es simpático, ¿eh? Un ser de séptima dimensión bastante simpático. Y no tiene nada que ver con lo demoníaco que hemos vivido aquí, nada que ver. Por eso su nombre es mensajero de luz, ¿eh? No. Lo que importa claramente es que se han querido tergiversar las cosas y se ha unido la maldad a todo ese proceso, pero no tiene nada que ver Satán y Lucifer, o los Illuminatis y Lucifer, o los reptoides, nada de esas cosas son reales. Pero lo que importa es que existen estos seres. A verlas, haylas. H-A-Y-las, haylas. Entonces, en este juego que estamos diciendo, se perdió todo y perdimos la memoria. Ahora ya no hace falta morirse porque los niños cada vez recuerdan mejor lo que han hecho antes. Yo mismo lo recordé y ya tengo 33, así que imagínate. Así que llega un momento en el que la memoria ya no debe perderse. No la necesitamos ya. La muerte tiene que morir. Y esa es la lucha con la que estamos. Que la diosa descienda de tal manera que el espíritu entre en nuestras células. Fíjate, primero, los viejos pitagóricos de la escuela de Crotona, el alma estaba en la glándula pineal, en la epífisis. Después vino el cristianismo y Cristo, y estaba en el corazón. En los líos que han montado la cabeza y el corazón, leer los periódicos. Ya es hora de que la espiritualidad se vuelva visceral, baje a las células, el alma descienda al vientre, y podamos tener una espiritualidad instintiva, sin necesidad ni de mente ni de corazón, solo estar y ser. Y ya está, y eso se expande. Ese es el desafío que hoy tenemos, crear un cuerpo de gloria hecho de luz y arder en el fuego devorador del amor del Cristo. ¿Por qué vino Cristo después de Buda? ¿Con la conciencia bastaba o no? ¿Qué inventó él? Dijo, fuego vine a traer al mundo, ¿y qué quiero sino que arda? Y dice uno, joder, este chico debía tener dolor de estómago. Dios. Pues no. Y luego dijo, he venido a traer la espada. Si fuéramos budistas diríamos, la espada del discernimiento de Manjushri. Pues igual. Pero lo que importa es que ese fuego existe. Ese cuerpo acaba devorándote de calor y de llama. No lo soportas. ¿Crees que te vas a morir? Pues aún hay que multiplicarlo por 100 para que un día queme este cuerpo y no queden ni cenizas, como los toltecas cuando alcanzan la libertad. Como los tantricas cuando alcanzan la libertad. Se funden en el fuego yógico y acaban con un cuerpo igual que el suyo, pero hecho de luz, que no puede morir. Y dice uno, ¿esos son los inmortales taoístas? Claro, esos son. Siempre han sido.
Ahora, ¿eso es una ilusión imposible de alcanzar? Bueno, ya sabéis, lo difícil es lo que puede hacerse enseguida, lo imposible es lo que tarda un poco más de tiempo. Pues ahí estamos. No vuelvas a preguntarnos, será peor, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta relacionada con el tema de la meditación. Sé de personas con las que tengo amistad que, no sé si a alguien de aquí le pasará también, que cuando empiezas a meditar y a lo mejor estás 15 minutos o media hora, empiezas a notar un calor súper intenso, y me estaba preguntando ahora si tiene relación con algo de lo que has explicado, porque como has empezado a hablar un poco del fuego y tal, quería saberlo. Muchas gracias. Estamos en el tiempo en que los tres fuegos despiertan. Los fuegos están en el sacro, en los omoplatos y en la nuca fontanera. Esos tres fuegos son necesarios para que un día se encienda toda nuestra envoltura luminosa y podamos alcanzar la libertad. Mientras tanto, el fuego del sacro ha despertado hace pocos años y el fuego de los omoplatos en el año 87 se levantó la primera capa. Vamos a ver, nosotros estamos rodeados de membranas, de velos. Esos velos han estado con nosotros durante miles de años. Y recientemente, cerca del 2012, en esos 25 últimos años, se han levantado muchos velos. Velos de la clarividencia en el tercer ojo, velos del timo, que es el nuevo sistema axiotonal, el nuevo sistema inmunológico, no el bazo, sino el timo, la nueva energía que se está creando, velos relacionados con la parte posterior de los omoplatos, con el corazón profundo. Aquí hay muchos centros, la sede del alma, el punto Kiristi, el centro Anahata del corazón, el lugar de la mente emocional, hay muchos lugares ahí. Entonces, cuando el calor despierta, siempre es signo de que se están consumiendo cosas. Por ejemplo, cuando un sueño está mal aspectado y vemos algo que no nos gusta en el sueño, al despertar hay que quemar ese sueño, volver a revivirlo, a resoñarlo e inundarlo de fuego hasta que desaparezca. Bueno, y si lo podemos hacer dentro del sueño, mucho mejor. Bien, mientras tanto aquí en la meditación, cada vez que el fuego viene, siempre está quemando sánscaras. Siempre está creando residuos psíquicos de nuestra vida anterior y liberando ciertos canales de energía o nadis que están obturados en nosotros. Los chakras no son lugares de expansión, son obstáculos que cuando se liberan se convierten en lugares de expansión. Pero mientras tanto son lugares donde la energía rebota. Así que recordar la vieja historia, me la habréis oído y algunos 10 veces. Primero, el Cristo nace, el Cristo que yo soy, es el niño que lleva a la Virgen en brazos, esa es mi alma. Entonces, nace en el sacro, zona sagrada. Hace un peregrinaje cerca del Pirineo, por las tierras de Egipto, y comienza su andadura. En esa andadura tiene 33 vértebras. Cae 3 veces en el camino a la cruz, en el diafragma, en el pecho y en la zona de la nuca. En la primera no le puede ayudar el cirineo, en la segunda y tercera sí. Por tanto, hasta aquí tienes que ir por ti sola, con la elevación de ese fuego, que es el espíritu del sol. Pero luego te puede ayudar un maestro, o una maestra, alguien que pueda guiarte, y si ha despertado el fuego te puede guiar, si no, no. Y luego llegas por el filum terminale al Gólgota, el lugar de la calavera. En ese lugar de la calavera existen 12 puntos, las 12 estrellas de María, las 12 fuerzas femeninas que conducen la conciencia humana hoy sobre la tierra. María es Isis, la diosa Isis es la Virgen María, y María de Magdala es una iniciada a los misterios sexuales de la diosa Isis, de Isis. Por eso la llamaban prostituta, porque llevaba un brazalete con una serpiente de oro en el brazo, y los judíos llamaban prostitutas a todas las que eran iniciadas de ese tipo y llevaban ese brazalete. Entonces, esas 12 estrellas de María son la corona de espinas, porque esos centros pinchan cuando se despiertan y se convierte en la corona de majestad del Cristo. También son las 3 cruces. La cruz del Cristo es la central y otras 2 cruces al lado. Ladrón bueno, cerebro derecho silencioso; ladrón malo, cerebro izquierdo pensante y racional. Y en ese juego, un día hay que abrir la puerta del sepulcro, que un día estuvo abierta, que es la fontanela, para poder salir a otros mundos. Así es, muy resumidamente, aunque se puede decir muchísimo más, es la historia que he contado mucho tiempo
para que entendáis el juego. Quisieron destruir nuestra tradición, pero no pudieron porque no sabían qué tenían que esconder. Así que la dejaron ahí. Y ahí la tenemos. Y ahí la tenemos. Y entre medio, en Pentecostés, bajan las lenguas de fuego, como baja la energía del Espíritu, y se oye el sonido de grandes aguas, que es el sonido interno, el zumbido, el pitido, que tenemos desde que nacemos, y que todos tenemos, y que yo ahora estoy escuchando en forma de campanas mientras os hablo, y que se convierte en flautas y en otras muchas cosas, y en voces y en mensajes cuando llega el momento. De tu propio yo soy. No existe más que yo soy. Nadie conecta jamás con otra cosa que yo soy. Nadie tiene que conectar con Sermen y con el otro y con Jesús y con el otro. ¿Eh? A ver si entendemos. Todo es yo soy. Éramos uno con Dios y para bajar un poco dejamos al Dios que éramos allí. Luego al arcángel, luego al ángel y luego bajamos. Pues ahora conectamos con el ángel que yo soy, con el arcángel que yo soy, con el Dios que yo soy y volvemos a la totalidad. ¿Quién inventó a los dioses? Nosotros, al bajar aquí. Porque nosotros somos los dioses. A ver si lo entiendes. Y en ese juego no hay nada ajeno a nosotros. Si no nos atrevemos a tratar con nuestro Dios, pues entonces inventamos otros dioses y le llamamos de ciertas maneras. No nos atrevemos a tratar con el maestro ascendido que yo soy. Ah, entonces tenemos que hablar con Astar Serán, con Sesragmen, con Hilarión, con el otro y con la otra. Y con la maestra nada. Pero si tú te atreves a tratar con el ser que eres, no necesitas nada más. Nadie tiene que entregar su poder. Porque eso hace que ciertos seres que se alimentan del brillo de la conciencia vengan a tu envoltura y devoren esa energía. La devoción no es un buen camino, la obediencia tampoco. Y eso que hay veces que conscientemente hemos de asumir la obediencia para que una ceremonia tenga lugar. Y vivir juntos y estar juntos en esta sala no deja de ser una ceremonia. Fíjate cuántos machos alfas hay aquí. Y no se están matando. Dejas a cuatro monos sueltos y se están matando. ¿Cuántas mujeres viudas negras hay aquí? Y no se están picando. Increíble la evolución de la humanidad. ¿Eh? Dejas a cuatro viudas sueltas y se cargan al rebaño de ovejas entero. Las viudas negras, quiero decir, las arañas. ¿Eh? Bueno. Con esto quiero decir que lo que importa, de alguna manera, es que asuma cada uno su propio poder y que eso no sea una vergüenza. Nadie está ofendiendo a lo que llamáis Dios, nadie está ofendiendo a estos seres existen. Yo no estoy diciendo eso. Lo que no debe existir es vuestra creencia que sois menores que ellos y que les debéis obediencia plena. Y que ellos son los que van a salvaros. Porque nadie, nunca va a poder hacer eso. Nadie puede salvarte más que tú mismo en contacto con tu propio corazón. Esa es la clave. No estoy diciendo que no exista nada de esto. Claro que existen las fuerzas de la naturaleza que unos llaman ángeles y otros llaman de otras maneras. ¿Eh? Y que unos llaman elfos y que otros llaman... Todo eso existe. El problema es que tú colaboras con ellos. Tú estás aquí trabajando aquí y ellos allí trabajando allí en igualdad de condiciones y a veces tú estás allí y ellos aquí. Ya está. Por lo menos entre las gentes más conscientes. Así que yo tengo a muchos hermanos trabajando ahí y hay pelados a mi lado adorándoles. Y, ¿de qué estáis hablando? Si es amigo mío. ¿De qué me vais a hablar a mí? Nada más que eso. Quiero hablarlo así de forma para que podamos entendernos. Para que podamos entender. Venga, vamos allá con alguna otra pregunta. Bueno, un saludo. ¿Sí? Que, bueno, me queda con la curiosidad porque, bueno, como ha empezado el nuevo año, esperaba que hubieras dicho algo un poquito sobre tu perspectiva o tu percepción de la realidad en los próximos años, porque parece ser, por ejemplo, estoy hablando a nivel geopolítico, más o menos, ¿no? Porque parece ser que... Bueno, no sé. Que Putin, por ejemplo, no obedece al Illuminati y que parece que hay que se ha evitado una tercera guerra mundial casi de milagro. Me gustaría saber un poquito tu percepción de eso. El mundo siempre está en guerra, no hace falta que le pongamos la tercera, ya vamos por la 32. ¿Eh? No es un problema. Y por otro lado, estos seres se han dado unos banquetes con la humanidad todos los días. Ahora están ayunando, se dan un banquete cada 15 días. Cada vez hay menos gentes que estén dispuestas a entregarles el poder gratuitamente.
Y lo que no parece que entendemos es que la oscuridad no es lo mismo que la luz, a pesar de que realmente las dos están en dualidad, no es lo mismo. Tú pones tres lámparas en una nave de 500 metros de largo y siempre ves las penumbras, pero pones 1 millón de toneladas de oscuridad ante una luz y siempre se ve la luz. Así que no son lo mismo. Una luz es la del sol, directa y real, y otra la de la luna, reflejada. ¿Entiendes? Entonces, la luz del sol y la luz de la luna no son iguales, ¿eh? Aunque las dos son luces, no son iguales. Pues pasa igual aquí. Pasa lo mismo también en la vida de todos los días. En estos momentos cada vez hay más gentes que se separan de esa especie de rebaño de dependencia que o odia o sigue a muerte a los ídolos del mundo. Y cada vez hay más gente que pasan de Putin y de Trump y del otro a la mierda. Y ya está. Y dice uno, sí, pero les dejas hacer lo que quieran. No, ahora hay gente que no les dejan hacer lo que quieran y encima pasan de ellos. Mucha. Pero eso, miremoslo aquí, en el pequeño comité de la tierra en la que estamos. Y veremos que han cambiado muchas cosas en los últimos años. Más van a cambiar todavía. ¿Por qué? ¿Por qué el 15M está como está? Joder, está como está porque creía que no tenía sombra. Porque creía que eran puros y que iban a cargarse a todos los impuros. Pero resulta que se han dado cuenta que llevan su sombra como todos. Y los otros han tenido siglos para resolverla. Y ellos tienen 3 añitos, 5 añitos. Pero, ¿qué pasa? Que al final la sombra la llevamos todos. Y como no pases por el precio de pagarla, pues tendrás tus crisis. Así que no es anormal lo que pasa. Es necesario y sano. Es necesario y sano. No se puede llevar la sombra y atrás escondida. No, que salga. Que la veamos. Ese es el tiempo de hoy. Que un Trump haya llegado al poder es propio del tiempo de hoy. Ya desde tiempo de Bush, que era capaz de decir, ya no mentía, ya decía las verdades y las colaba todas. Y eran una bestiada las cosas, pues ahora más todavía. Entonces, la sombra tiene que manifestarse. La sombra tiene que estar a la luz. Tenemos que verla. Y tenemos que ser capaces de superarla con conciencia. Bueno, pues así pasa en todos los lugares y en todas las personas. Ahora se acercan 4 años curiosos, en los que va a ser muy fácil oír hablar de nuevo de grandes sucesos cósmicos y planetarios. Y de hecho el paso de la tierra y el fuego y dejar un poco atrás el agua y el aire está dándose ahora. Hasta ahora todo ha sido una limpieza por el agua y el aire y es ahora cuando empiezan los movimientos de lo que se llama el circuito volcánico del Pacífico, del circuito de los Andes, el Popocatépetl y todos los demás volcanes. Por un lado, la lava está subiendo en Yellowstone, por ejemplo, hasta 10 metros cerca de la superficie, verdaderos rebaños de animales que desaparecen del parque. No sé si entendéis alguno que el cráter que hay en Yellowstone es más grande que todos los demás cráteres de volcanes de la Tierra. 90 kilómetros por 60. Si eso estalla, Estados Unidos entra en efecto invernadero por los siguientes siglos. Entonces, estamos ahí y ya hay fumarolas por todos los lados, ya hay gentes que se le derriten los zapatos en ciertas zonas, como pasaba en la sierra con los zapatistas, en la Sierra Mexicana, que hay lugares así. Bueno, estas cosas están cerca. Y al mismo tiempo están los terremotos y el movimiento telúrico de la Tierra, por un lado. Y por otro lado, repito, desde hace antaño y en nuestra tradición se ha avisado de que habría situaciones terribles 2000 años después. Bueno, quizá alguna de ellas esté ahí. Claro, en vez de llamarla con el nombre que le llamaba el evangelista, llamémosle cambio de polos, o lo que fuera de la Tierra. Para que la Tierra cambie de polaridad, tiene que detenerse primero 3 días, media Tierra al Sol, media Tierra a la sombra, y luego tiene que coger un giro al contrario. En la Antártida ya han descubierto 6 cambios, 6 cambios, de eje de la Tierra, en el que el Sol sale por el oeste y se mete por el este. Y están marcados en los hielos de la Atlántida. Así que no es nada nuevo. Hoy la ciencia puede explicar casi todas las cosas. Y estamos cerca de ciertas situaciones fuertes, en las cuales no se trata de meter miedo, se trata de entender. La gente con conciencia no entrará en ese tipo de juegos. Vamos a decir así. De repente, imagínate, la Tierra, vamos a mirar la bola de cristal, se nos para 3 días.
y se acaba toda la electricidad y todos los motores y todas las cosas y estás ahí. Pues me imagino que quien no está preparado para entrar dentro de sí entrará en una locura considerable, ¿me entendéis? A eso se llama infierno. Y el que sabe lo que viene lo mejor que jamás ha existido en la humanidad, y se pone a meditar y con una velita se queda en casa esperando un poco, que ahí fuera va a haber un poco de lío, y si hay que ayunar, se ayuna, ya con confianza, ¿eh?, que son unos días solo, y si pasan de 12 los días, pues ya habrá que salir, como es natural. Uno va a hacer un ayuno, pero hombre, no va a quedarse sin fuerzas para no bajar las escaleras. Y así, pues ya sabéis, siendo pragmáticos también se puede vivir estas cosas. Y entonces, ¿qué pasará? Pues que no vivirán un infierno, pues vivirán un momento de gloria, de cambio. Entre medio Putin y Trump son verdaderas marionetas en medio de esto. Es mejor que estén ahí, si son los de siempre. Pero antes estaban detrás del velo, ahora ya están delante. Pues ya está, mejor. No importa. Mira, muchas veces aprendemos por la luz, pero mucho más por la oscuridad. Cuando tú estás bien, tomas whisky. Cuando estás mal, tienes que hacer dieta y empezar a pensar que haces mal, ¿no? A eso se llama conciencia. Pues ya está. Cuando los Trump toman el poder, la conciencia de la calle, ¡buah!, se multiplica. Dice, pero ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos permitido esto, cabrón? ¿Eh? Como dirían mis amigos mexicanos. Pues ándale, ándale, al mero centro del volcán. Así que, ¿cómo vemos esto? Pues vemos, como siempre, que la oscuridad está cada vez más delante de nuestra nariz, que somos más estúpidos, pero que darnos cuenta ya es que haber superado buena parte de la estupidez, más estúpidos que nunca, pero nos hemos dado cuenta de muchas cosas, y de que poco a poco esto se contagiará irremediablemente. Ya lo han hecho en anteriores periodos y cada vez será mucho más grande el contagio. Y un contagio es el que estamos viendo aquí. Es que a Trump no le interesa para nada el voluntariado, a ver si me entiendes. Como no sea para hacer banderitas estadounidenses diciendo, ¿eh?, ¡viva Trump! Entonces, a nadie de eso les interesa que la gente sea una gente desinteresada, que tenga conciencia colectiva, que ayude a los necesitados. No, se los quieren cargar directamente. Pues estamos ahí en medio de todo esto. Y no nos damos cuenta hasta qué punto vivimos tiempos privilegiados a una velocidad sorprendente. Así que en casa suelo decir, tanto en lo social como en lo individual, no es muy importante si te coges una gripe, no es muy importante si tienes una gran discusión con una persona, no es importante ninguna crisis, solo es importante cuánto tardas en salir de ella. Si eres capaz de salir rápidamente de una crisis, eso es un buen sistema inmunológico. Pues lo mismo, ¿cuánto salimos, cuándo y cuánto tardamos en salir de la crisis de Trump? Pues ese es el sistema inmunológico, vamos a ver. Pero mientras tanto, caeremos en muchas trampas y en muchas gripes, y cualquiera cae, los que respiran, los que respiramos, los que no respiramos, pero si se te pasa en el mismo día, pues ya. Otra cosa es estar 3 semanas con la gripe. Pues igual pasa así, vamos a ver un poquito en la proporción que corresponde, qué es lo que hacemos. Nunca ha habido tanta conciencia y por eso hoy en día las piezas mayores de los Illuminati están saliendo a la palestra en todas partes. Y se pregunta uno, ¿y cómo pueden ganar unas elecciones? Hombre, yo tengo que decir que existe, además del mundo visible, el invisible, pero aún y todo no me lo explico. Ni puñetera idea. Pero tiene que ser para que espabilemos, porque se nos pone la tripa que no veas tú. Tiene que ser fácil. Bueno, no es el tema aquí, vamos a dejarlo un poquito. Venga, unas cuantas preguntitas más y terminamos ya, que es que no hay mucho tiempo. Antes has hablado del fuego y también un poco del sonido, ¿no? ¡Ay! Bueno. Y bueno, también está la experiencia de una vibración que se siente y que, bueno, que está accesible enseguida a la atención cuando uno entra en la atención, y es una vibración expansiva que llega a actuar en las células, en el cuerpo, incluso se expande al ambiente, esa vibración que, bueno, en la experiencia personal se oye y se vibra, o sea, se vibra celularmente, empezó aquí, pero luego bajó al corazón y luego empieza a recorrer el cuerpo y a expandirse. Quisiera que, a ver qué puedes decir, qué nos puedes decir. Pues es una grave enfermedad, pues felicidades, ¿qué te voy a decir? Hace falta que muchos sientan eso. Yo no estoy aquí para decir yo soy el mejor, estoy aquí para tener buenos guerreros al lado y para que lancemos todos juntos.
el día que conozcáis las danzas guerreras que utilizamos, entonces hablamos. ¿Eh? Unas horitas ahí. Felicidades. Primer asunto. Perder la forma humana como el ascenso del fuego de la Kundalini, que es el ascenso del fuego de la diosa inmanente que yo soy, que está en el sacro y cerca del sacro, que se une al fuego de la diosa trascendente que desciende desde lo alto como energía del espíritu, ese fuego debe ser honrado. Es quizá el poder personal más grande que hayamos alcanzado y además se consigue con una liberación de la personalidad. Así que, repito, aliento, palpitar, sonido y vibración. Cuatro pilares del presente. ¿Eh? Así que hemos hablado de eso y voy simplemente a recordaros. Hay momentos en los que, después de unas horas de respiraciones, se siente de repente una energía que entra por las plantas de los pies. Los chakras no acaban en Muladhara, en el primer chakra. Mula, Dhara, Adhara, lugar, Mula, base. ¿Eh? No, no acaba ahí. Sino que acaban en el pliegue popliteo y en los dedos gordos de los pies, donde están las dos compuertas primeras del cuerpo de ensueño. Ahí es donde el cuerpo de ensueño tiene que empezar a despegar. Cuando eso se enrolla sobre nosotros y va subiendo por el canal de los chakras, chakra en la zona del vientre, en la zona del diafragma, en la zona del pecho, en la garganta, en la nuca, frente y en la fontanela. Cuando ese fuego sube hacia lo alto, arrastra con él toda la vitalidad de lo que somos, como si algo nos succionara desde arriba. Hay que intentar no salir por aquí, salvo los devotos, la gente devota que está todo el tiempo, pues así, como los Hare Krishnas en medio, pueden salir por aquí. Pero no es un camino, y este mucho menor, un camino mucho más problemático, con mucho miedo y mucho pavor. Es ahí donde se sale de manera accidental. Hay que salir por la nuca, la boca de Brahma o por la fontanela. Esos son los lugares sagrados que llevan a sitios reales. Los demás sitios son ilusorios, son sitios cambiantes del sueño. Y entonces esa envoltura, cuando llega a la garganta, sientes que vas a morir. Y de repente te ahogas y ves que tu vida pasa a toda velocidad. Y el sonido se hace ensordecedor como el de un avión. Y entonces hay un crack y te sientes fuera del cuerpo y lo ves ahí abajo. Y empieza otra etapa. Aún hay que saber qué hacer ahí, cómo convocar la presencia yo soy, cómo atravesar el ojo, el túnel de eternidad. Hay muchos nombres para ese ojo, el ojo de Shiva. Pero al mismo tiempo hay una segunda parte. Mientras meditamos, a un brazo de distancia, tiene que darse toda una envoltura. Esa envoltura está a un palmo de distancia y a un metro de distancia. Dos envolturas unidas, dos cuerpos distintos. Y esa envoltura se une al punto de encaje tolteca detrás y se une también a otras cosas relacionadas con el fuego interno, el descenso de la diosa en lo alto. Y vibra toda la envoltura y se siente el corazón como palpita por ahí. Todo está ahí. Y todo gira a mucha velocidad hacia la izquierda contra el reloj y otras veces en ambas direcciones. Drumbalo se empeñó en cambiar el giro, que habíamos hecho siempre en una dirección, se empeñó en cambiarlo por ser original. Armó un buen lío, pero bueno, como de alguna forma las personas que están limpias, pues se puede aceptar los cambios. Pero funciona de cualquier manera. El esquema no es solo de un doble tetraedro. La Merkaba no es una. ¿Eh? Hay cinco niveles de la Merkaba. Y una tiene 20 lados, un icosaedro, y otra tiene, en estrella, y otra tiene 24 lados. ¿Eh? Y la Tierra es un icosa dodecaedro. Así que las imágenes geométricas expresan una energía especial que hay en nosotros, que implica nuestra conciencia planetaria, solar, galáctica, cósmica. Son etapas distintas del ser. Esa vibración la tenemos todos. Esa vibración nos permite ir más allá del cuerpo, perder la forma humana. Cuando se desarrolla, te pones delante de un árbol y te puedes convertir en árbol. Cuando ese fuego sale, por fin ya no estás atado a este cuerpo. Ahora puede ser un lince, puede ser un águila volando. Antes no podías, antes podías imaginar que eras, pero no eras. Ahora puede ser. Eso es perder la forma humana, un ascenso de Kundalini y de alguna forma una capacidad para que el universo entero se refleje en tu conciencia. A ver si me entiendes. Todo el mundo trabaja con animales de poder.
Una de las cosas es llamarlo por su nombre y que se meta en la tripa y te dé energía, como verse las manos. Pero otra es que salga fuera y tú te conviertas en él. Pero ese animal no existe fuera de ti, como los guías no existen fuera de ti. Existe el animal de poder, tres primeros chakras. Energía sexual, vínculo con la tierra, salud y poder personal. Guía interno, mente-corazón y ángel, vínculo con el espíritu. Y además de eso, el niño o la niña interior, que es la única que es capaz de hacer milagros, porque no conoce los límites. Eso es. Pero todos son yo soy. No existe un animal fuera de ti. Es yo soy. Eres tú. No vas a hablar con él como si fuera alguien ajeno a ti. Por eso algunos de nosotros no podemos dividirnos en dos. No sabemos cómo. Así que recibió los mensajes directamente sin hablar con otro. Mientras que una gran cantidad de gente, la mayoría, puede hablar con su animal de poder de manera natural. Yo personalmente nunca he podido. Y conozco y tengo un buen zoológico alrededor. Pero nunca les he hecho más que jugar con ellos. Si yo quiero algo, ¿para qué voy a ir donde ellos si soy yo? ¿Me entendéis? ¿Para qué me voy a dividir en dos? Ese es el juego. Pero mientras no somos capaces de aceptarnos como uno, el dos nos ayuda. Y entonces eso ayuda a mucha gente a poder empezar a recibir sus propios mensajes, los que tienen escondidos y ocultos, y aceptar de sus, vamos a decir, de su yo superior y de su yo animal, mensajes que tendrían que saber por sí solos, pero no creen que tienen dentro. Y los preguntan afuera para que se los resuelvan. Así que trabajar de esta manera hace que no me llaméis a mí por teléfono. Y esto es muy importante. Por eso yo promociono mucho esto. Bueno, pues no sé muy bien qué hora tenemos y cómo estamos. Sí, ya está. Ya está, ¿no? Bueno, venga. Vale. Dime. Pues de esto. Es un curso práctico, no es un curso teórico. Sí, habrá alguna pequeña explicación, pero un curso práctico. Así que hacemos cosas. Con la ensoñación, con la recapitulación, con la meditación, con la sanación, con la naturaleza. Hacemos cosas, con el fuego interno. Y tenemos experiencias. Va a ser donde hacía hace ya 12 años la escuela de Alicante, que es en el más de la Casa Blanca de Alcoy. Y lo mejor sería, en última instancia, pues llamar o escribir a info@emiliofiel.com, que os dan los datos. Pero en principio lo que importa es que si alguien quiere alguna cosita vinculada a este fin de semana, hoy es miércoles, empezamos el viernes a las 7 de la tarde, así que está ya encima, no sé si. Empieza un trabajo de escuela y cada dos meses va a ir viniendo, aunque no es un compromiso que desde el primer momento tenga que tomarse. Primero experimentas un par de veces y luego decides. Entonces cualquiera que desee hacer alguna cosita, pues aquí Ana, por ejemplo, ahora estará, bajará aquí y os dará alguna instrucción, bajará aquí conmigo y os dará alguna instrucción para los que queráis, porque daros la paliza a todos no tiene ningún sentido. Así que las propagandas, nada. Bueno, muy bien. También decir que vas a firmar libros ahora, ¿no? ¿Voy a firmar libros ahora? Vale. Si tú lo dices, seguro.